regulatory practices by anyone, including our online communities. We all love games, and if we want this industry to keep growing, we must build an even brighter and more inclusive future. The games we play, when the games that we love, they teach us. Hello people, ya estamos en vivo, reaccionando para ustedes a los aburridísimos Game Awards 2021. Pepe tendría que estar aquí, pero el cabrón no ha llegado. Bueno, es que de hecho sí me mandó mensaje hace rato. Ah, mira, ya llegó el villano genérico de Estados Unidos. Qué gran actor, pero siempre sale de villano. Pero Pepe, pues ya le dije que ya estaba aquí, yo creo que llega en un rato. Y dice que me tardé. No, pues va empezando, el otro era el pre-show y en la neta el pre-show no nos interesa tanto. Ya llegó un like, pero al parecer no se están viendo los likes, porque no he agregado el coso del... Espérenme tantito. ¿Qué? ¿Es negro? Mejor juego independiente. Ahí está el memo. Gracias por ese like, bebé de luz. Gracias por ese like y por esa compartida. Ya están las reacciones. Ahí estamos viendo los juegos independientes, que es la nominación. Bueno, básicamente ya sabemos que los premios son súper aburridos. Díganme si el audio está bien. No sé si le tenga que subir, le tenga que bajar. Bienvenidos a esta tarde, Playcamera, noche ya, porque terminando vamos a estar con Playcam Plus. Y el ganador es... ¡Kena! Ganó Kena. Gotas ha de tener ese juego para ganar un juego del año. Ay, siempre quise decir ese chiste y no encontraba la oportunidad. Pero ya llegó, ya está aquí. Dice Memo, ¿a qué hora sale el anuncio de Crash Bash Remake? Tú te oyes bien, los Game Awards no. Se escuchan muy bajita, pero ya le subí un pelín. A ver, díganme ahí. Memo, eres la única persona que conozco que ama Crash Bash. Y ahí está diciendo, no, pues mira, pues yo no traigo cubrebocas, pero pues sí. Pero pues es que yo no me vacuné. Y pues es bien frutito, ¿sí o no, carnal? Pero pues gracias por el award. Y no va a hablar porque trae el cubrebocas, ¿no? Dice, ¿de qué me perdí? ¿Quién ganó? ¿Leonardo DiCaprio? No, va empezando. Así que bienvenidos, amigas, bienvenidos. Pásenle, tómense unas chelas. Juguito de uva, al rato lo abro. Y pues así, ¿no? Gracias por esa lluvia de likes y de me empapachan y me divierten y todo. Y ando sacando el moco, amigos. Tantito, no, todo bien. Este cuate. A ver. Básicamente los Game Awards los vemos porque... Pues por lo que vayan a anunciar, ¿no? No tanto por los premios. Puta madre, un nuevo nivel de las cinemáticas, la inmersión cinemática, háganme el chingado favor. Ninja Theory presenta. Tenedores The Game. Carnal, ese era digno de competir con el Mario Pachanguitas de la época. Pero, nada, Mario Party original creo que es superior. Ah, es Hellblade, ¿no? Que me mama de Hellblade los sonidos, eso sí. Pero ahí estamos viendo el nuevo Hellblade que lleva como 405 mil años de que se anunció. El único re-release que anunciaron, sí, fue Persona 4. Lo estaba yo medio viendo en lo que acomodaba todo, pero creo que sí fue el único. Yo no tomo chelas, pero gracias, mejor una agüita de Hugo y de refresco. Ah, pues échale, papi, bienvenidos. Siéntense cómodos.
El Pepe, pues no sé a qué hora llegue. Ya le mandé el mensaje de que ya estoy en Discord. Gracias, Cabo Caviño, por ese like. Muchísimas gracias, Cabo Caviño. Que creo que andan muy, muy fuertes las notificaciones, ¿no? Pero pues ahí está. También del chino, ya anda por ahí. A mí la like del chino. Ah, mira, si sí hay gameplay. Sí hay game. Se ve bien pinche oscuro. Gracias, chinito de mi vida y de mi corazón. Ya me botó el desgraciado Discord. Porque el Pepe nomás no se conecta. Y mientras no se conecta, me va a estar botando cada ratito. Ah, pero mira, ya apareció otra vez, güey. Ahí estoy. Ahí estoy. Pues ahí me avisas para entrar a tirar veneno. Mira nomás, mira nomás. Se ve bien oscuro. Parece película de DC. Qué pachuca, banda. ¿De qué me perdí? De nada, carnal. No, está empezando el pedo de los Game Awards. Ay. Llegué corriendo, amigos. De mi chamba. Ándale, un bebote. ¿Qué es eso? El bebote. A ver, y si lo pongo normal. No, no. Ojalá, espero que no me lo tumben. Déjenme lo pongo al revés. Lo que está espejeado. Ahí está. Ya lo despejé. Mira qué bueno, ándale. Creo que no se escucha nada del video. Ahí está. Rómpelo. Dice, listos para el anuncio de un personaje de Smash. Ah, ya no. Ah, exacto. Eso era lo bonito de los Game Awards. Todo esto es gameplay, no, ¿verdad? Es cinemática, puta ma, como me encanta, como me encantan los juegos que son películas. Ándale, le disparó una tatea. Ah, no, le disparó el axi. Güey, lo quemó. Lo quemó, ¿qué pedo? Él estaba bien tranquilo. Imhotep. Imhotep. The Last of Us 3, dice mi mamá. Christ in Hellblade, así decía ahí en los subtítulos. Screaming in Xbox. Pues sí, mija, ¿para qué le disparan? Ya lo hicieron embutar. Míralo, míralo. Es Attack on Titan, the game. Ah, se la está mentando, le dice, pinche vieja, no soy guachicolero. Ahora sí corre. Oh, get over here. Ahora sí aplica la del Ron. Toma. Ay, no, pero claro. Bueno, ahí está Hellblade. Que seguimos viendo su gran cortometraje. Quita el sonido de like porque otro es más de comidas de cómo. Quita el sonido de like por otro que no estamos para memes de comedia de la tía Licha. Ah, estamos en una excursión de la escuela, así que shh, al video. Pero yo lo veo cara de The Last of Us 3, Dante's Infierno. No, ya dijeron que es Hellblade, Memo. No es lotería, o sea, es Hellblade. Aparte la monita es la de Hellblade. Dani Man, un abrazo hasta la alfombra roja. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Abrazo de regreso. Aquí andamos reaccionando a esta cosa tan aburrida de los Game Awards. Que tengo fe, mi corazón está en que Metroid Dread se va a llevar el juego del año, pero lo dudo mucho. Pero si pasa, no mames, voy a catapultar a la chingada. Ya sé, pero me encanta estar mamando con esos parecidos. Te encanta estar ma. Ay, mira, pues tengo un trabajo. Ojalá anuncien un remake. Fíjate que también yo pienso eso, ¿eh? Dice Martín. Ojalá anuncien un remake del juego de Banjo-Kazooie. Me cago y vendo mi Play por un Xbox. A menos que digan la sorpresa. También va para Nintendo Switch. Ah, no mames. ¿Cuándo te doy tus...? ¡Ay, míralo! Le ofrecida cuando quieras, bebé. Mira cómo aguanta el vato. Ya todo guachicol y toda la onda, pero ahí sigue, en pie de guerra. Y mote. Le va a echar el grito supersónico. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te conozco. Y ya, se acabó su mamada. Hellblade 2 en su saga. Sin fecha de lanzamiento. Pero va a estar para Game Pass. Ok.
¡Qué golotza! ¡World Premiere! No, pues está Truly chido. incredible. That's not a cinematic. That's gameplay, and that's why we ¡Ah, have era world gameplay! premieres No, because the pues así state va a of our estar el art just juego. keeps getting better El thanks to Ninja 3 for that juego. incredible piece. And now it's time for our first of many brand new game announcements at the Dale, Game papi, Awards. dale, que para Are eso we vamos ready? y tengo que hacer Playcam Plus en 2 horas. World Premiere. Jutsu evangelizado. Ajá, spin-off de The Last of Us. Ya lo quiero, ojalá salga para Game Boy Advance. Para Game Boy Color, ¿no? Para el Neo Pocket. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ay, perdí el esta cosa. ¡Ay! ¡De Star Wars! ¡De Star Wars, papi! ¡Star Wars! ¡Es el juego de Star Wars! Eso sí me interesa. ¿No es el Couture? No, no creo que sea el tráiler del remake. Perdón que se diga lo de Discord, pero es que si no, no me conecto yo. Que el Pepe no me ha contestado el güey. Ándale. Ah, se ve poca madre, güey. Es que gráficamente se ve bien chingón todo, güey. Ah, sí, creo que sí es KOTOR, ¿no? Ahí está el... Donde están los maestros Jedi. Citripio. Citripio que no es Citripio, pero se parece a Citripio. Un ojo. Jedi Fallen Order 2, tal vez. Battlefield 4. ¡Uy, oh, güey! ¡Se ve chingón! ¿Qué está pasando, mi ciela? No mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Ah, chinga, se parecía a Padme. Pero no, a ver, ya díganme dónde, ¿qué es esto? Es KOTOR 2, ¿no? Digo, el remake. Y el Han solito. No Man's Sky 2. Ándale, No Man's Sky 2.5. Ahora sí se va a poner chingón, ese va a ser el subtítulo. Más, Mickey, se ve bien chingón, ¿eh? Hasta parece peli. El Hellblade también gráficamente se veía poca madre. Mira, ya salió el del ahí del el chapopote. Star Wars Eclipse. ¡Ándale! ¡Juego nuevo, güey! ¡Y sí se ve chingón! A su pinche madre. A su pinche madre. Quantic Dream. Anda la osa, güey. Sí se ve poca mami. Lin, gracias por ese like. Wow. Se ve chingón. No enseñaron nada de gameplay como acostumbran. Pero se ve chido, se ve chido. Déjenme ver el audio. The first game set in the High Republic era. By Quantic Dream in collaboration with Lucasfilm Games and is currently in early development. All right, there are many more game announcements to come, trust me, as Ah, well as ok. Ya awards. dijeron All que night este we are juego va a partnering estar with YouTube basado. Va a Shorts. ser el If you primer have a juego favorite basado nominee tonight en that la Alta doesn't win, República. let us know your thoughts by posting a YouTube Short Va, with the hashtag me late. GotShorted Órale, and heading to the YouTube Gaming desnúdate. Dice Twitter Memo. handle to Lin find dice: ¿Qué out how tranza? to Andaré get lo que your me very alcanza a own doblar. salty consolation Happy, gift. tu All right, pinche right now pobre it's que ando time to hoy. meet our first Todos global andamos gaming pobres. citizen, a program we started back in 2018 to turn our air over to No sé qué individuals pedo who are con Pepe, building positive, amigos. inclusive communities around gaming. We're honored to share their stories. A ver si el cabrón se quedó dormido. I grew up playing games. Games was as a little kid, as a little Órale, desnúdate, Barbie dice el boy, Memo. not knowing Ándale. why I'm so different. La más Games draga gave de me a game. place to feel safe and to be myself. ¿Se imaginan? Ah, ya está pagando la cuota de la inclusión el Jeff Keighley. Porque tiene que quedar bien con la bandera, ¿no? It gave me a reference to be inspired Digo, está bien, pero to pues, build se up va. all this drag, this Ese vato insane es el costume, all ejemplo this makeup, perfecto all de this hair, but feel cómo powerful. tener When I was a kid, palancas I felt weak. I felt like the y outsider.
Foi daí, daí que eu conheci y usarlas. Ese es el ejemplo perfecto. Otra vez se durmió, dice la Lin. El Pepe está practicando la manogamia. Pues es que me mandó un mensaje que a ver a qué hora, pero estaba yo acomodando todo, ya lo vi tarde y le dije, ya estoy, y ya de ahí no me contestó, entonces probablemente se quedó dormido o a lo mejor está cenando, comiendo. Memo dice, tienen que arreglar el cagadero de Activision, dice Memo. Pues empezó el George Clipley haciendo su speech de aquí no vamos a tolerar ningún tipo. Facebook Gaming, ah, mira, aquí andamos. Switch, cállense todos. Indie World. ¿Va a haber un Indie World? The Never Stop Exploring. Ah, es un anuncio de sus juegos, sí. Empezó haciendo un discurso el Tigli diciendo que aquí no vamos a tolerar ningún tipo de conducta mala. Porque la industria es una chingonería. Y ya me volví a botar el Discord porque seguimos esperando al Pepe. E insisto que así voy a estar hasta que el desgraciado Pepe no se conecte. ¿Verdad? ¿Sabes qué? No. Si no, sí me va a estar botando a cada rato. Y la neta, no está chido que me esté botando a cada rato. No, déjame ver cómo le hago. Ya está. Espérame tantito. Me voy a desconectar. No van a ver mi bello rostro ahorita. Nada más van a escuchar mi linda voz, güey. Pero no se preocupen. Porque en un momento más regreso con nuevos aires de grandeza. Miren nomás, ya regresé, amigos. Ya regresé hasta sus hogares. Y cuánto que ahorita ya se va a conectar el Pepe, ¿no? Yo, hijo de su pinche madre. Ahí estoy, ya estoy. Ahora sí, amigos, ya me pueden ver. ¿Tú quién eres? Es Phil Spencer, ¿no? No sé quién sea ese güey. Memo dice, o al menos que sean los de Play, que también hicieron declaraciones hace poco por restar a un vicepresidente por... Sí, sí lo vi también. Me faltó agregar la pan... No es el Geoff Gale, no es el Spencer. Yo pensé que era ese güey, pero no. Ventana. A ver a qué hora se digna en llegar el Pepe. There's a lot of work to be done and we're running out of platforms to port Skyrim to. Es Mark Zuckerberg, ¿no? No estoy en mi casa, dice Lin. ¿Qué barba? ¿Dónde andas? ¿Andas de pécora? Dice Martín, ve a la casa de Pepe y ponle la sinfonía del Mu final, alma de celular de tu beba, que no puedo decir las palabras groseras porque Facebook le da ansiedad por decir eso y Banamex. Memo dice, oigan, y mi tributo de Masayuki Uemura, qué falta de respeto, al final. Shay dice, no llega mi Uber. ¡Ota! Pues ya ves, tanta programación para que no llegue. Puras vergüenzas. Qué feo son los señores Uber. Ya, muy pésimo servicio el de los Ubres, ¿eh? La Netflix del streaming, amigazos. ¡Fernando Ortiz! ¡El Fer! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Dice, ya llegué. Ya llegó el Fer. ¿Ese cuál es? Voz grave para que vean que soy bien malote. Ah, es free to play, que lo puedes desde el 11 de febrero, puedes acá jugar. Muchos madrazos, dragones fénix, poderes mamalones y por supuesto monas chinas para que los otakus se sientan bien acá. Y mira, mano macabra. Y ahora de las tinieblas pasamos a la luz, pero se va a poner bien mamón. Que mira nomás mi espadón. Lost Ark, Play Free, el 11 de febrero, el día del cumpleaños de la Rumi. Llegó, avísale a mi mamá. Tuve que ver la primera con una youtuber pedorra. Ay, ¿estás aquí por nosotros?
Como que inicias tarde. No, lo inicié tarde. Cuando yo cuando empecé el stream, me acababa de empezar el Game Awards. El pre-show no lo transmito porque está bien aburrido. Si de por sí son aburridas estas madres, imagínate el pre-show. ¿A quién le vas a dar para un premio del año o cuál crees que vale la pena jugarlo? Yo creo que va a ganar Deathloop. Ahí lo tengo, no lo he jugado. Lo quiero jugar. Estoy esperando a la capturadora nueva para jugarlo en stream. Pero mi corazón, ya saben, va a estar con Metroid Dread. Y si no, que gane Resident Evil 8. Pero mi corazón está con Dread. Pero yo creo que se lo va a llevar Deathloop. No sé por qué. Nuevo anuncio. World Premiere. ¿Qué opinaste de Hellblade, mi Dani? Dice Fer. Pues puras películas, ¿no? Dijeron que era puro gameplay, pero yo no vi nada de Glenn gameplay realmente. O sea, si así va a ser, qué bueno, porque se va. Ah, ya ver un juego de DC. Si así va a ser el gameplay, entonces qué chido, porque vas a jugar, no vas a ver nada más una película. Y la gráficamente se ve poca madre, como el de Star Wars que anunciaron hace poco. Juego de la Mujer Maravilla, amigos. Juego de la Mujer Maravilla. Sí, Juego de la Mujer Maravilla. Compitiendo con PlayStation en cuanto a superhéroes. Ok, me interesa. Wonder Woman. Puro humo, una vez más puro humo, porque pues nada más hay teaser y no hay fecha de lanzamiento. Entonces, todo lo que anuncien, si no hay una fecha de lanzamiento, es humo. Pero bueno, va a haber Juego de Mujer Maravilla, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ya se olvidaron un poco de Batman. Me interesa un juego de la Mujer Maravilla, sí, sí me interesa bastante. ¿Y va a estar Nal Gadot? No. O no lo sé. Hola, buenas noches, Daniel Aguilar, Playcam. Aquí tiene mi tarjeta. Nominados los actores de voz. Fernando dice, al fin seré la Mujer Maravilla y me dijeron que comprar mi falda era una locura. Tú lo vas a jugar en VR, PlayStation VR. Pues ahí están los nominados. Va a ganar Giancarlo, güey, porque Giancarlo va a estar ahí sentado. Y no, obviamente no le van a despreciar un actor de esa talla, güey. Creo que de todos los nominados, Giancarlo Esposito es la chingona. Aunque Lady Dimitrescu deberá de ganar, güey. Se rifó también. La compañía de Creo que sacaremos otra Wonder Woman 2 en cines, dice Martín. Giancarlo Patrón Esposito, Fernando Ortiz dice. Ah, mira, están todos. Ay, como el Oscar. Se la maman. Maggie Robertson. Ay, no se lo dieron a Giancarlo, güey. No se lo dieron. Ay, mija, se te va a salir un bucle. Ganó, mira. Ay, y el premio para el mejor escote es para Maggie. Mira, ella sí se cuida y trae su cubrebocas. Qué bonito. Resident Evil Village, es la de Lady Dimitrescu, güey, claro. Mira, y se parece. Qué buen outfit, dice la Che. Aunque siento que gané al ver esos melones. Es que Lady Dimitrescu, o Dimitrescu, la neta sí se rifó como la Lady, como la vampirota esa. No mames, aparte está bien chingona la vampirota. Creo que fue merecido, muy bien merecido. Está chido el vestido, dice Memo. Maggie, que ya son de fogosos. Se lo ganó. Un aplauso a Lady Dimitrescu. Ay, no tengo sonidos, güey. Hasta ahorita me di cuenta. Ah, ¿qué pedo? ¿Se paró? Ganó, a ver, otro Premier Mundial. Juego de... Juego misterioso. Empezamos por un bosque. ¿Anunciarán el remake de Resident Evil 4, amigos? Tengo fe. I want to believe. ¡Uy! ¡No mames! No. Se parece, pero no. Ya estaba yo. Ya estaba yo catapultando la chingada. Pero no creo. Que no se ande parando, dice el stream. Ah, caray. Ay, sí me espanté.
Alan Wake 2. ¡Ay, 2023! ¿Por qué hacen eso, güey? Si no tienes anuncios que hacer, no los hagas casi 2 años antes, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo me purga que hagan eso, güey? Ni siquiera he jugado el 1. Pero, ¿por qué hasta 2023? Igual que cuando anunciaron Spider-Man 2, 2023. Güey. Pero bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está el cosplay de Lady Dimitres? Qué falta de respeto. Aplausos para Lady, me estremezco. Ya empezarán los delfines. No, porque no tengo sonidos hoy. Ahorita. Se desconfiguró otra vez el desgraciado teclado. ¿Qué pedo con eso? O sea, qué chido por lo de Alan Wake, pero ¿qué pedo con las fechas? ¡Exacto! Como les dije, el de Robocop que anunciaron, que nadie peló. Igual un teaser 2023. ¡Carajo! Voy a abrir la ventana al puro coraje, porque ya me dio calor. Survival horror game. Uy, survival, uy, hasta 2023, papi. ¿Qué me dices? No me describas el juego 2 años antes, cabrón. Se me va a olvidar. This is the perfect genre to bring together the story and gameplay closer than ever before, because the story, horror story, is at the very heart of this, and it's psychological layer, deep mystery to dive into. Uy, no puedo esperar, dice el Kigli. No puedo esperar. ¡Güey! ¡Vas a esperar 2 años! ¡No manches! Estas cosas son las que me hacen rantear, amigos. Pues sí, pues hasta el año, todo el año que entra van a estar soltando noticias. Y probablemente se retrase el desgraciado juego a 2024. All right, summer 2022, more on Alan Wake 2. Sam, thank you Summer, so much for that announcement. En verano van a enseñar más. En verano van a confirmar que se va a 2024. Alan Wake está... Hace poco salió el remaster para Play 5 y Play 4. Lo voy a jugar. Porque la voz lo hace... Ahí va el trailer de Sonic. Ah, la voz de Sonic en inglés. Déjenme volteo el porque como es el tráiler de Sonic, no nos vayan a atorar. John Ralphio, Shay. Es John Ralphio, la voz de Sonic en inglés. También va a salir Jim Carrey, creo que va a estar Jim Carrey aquí. ¿Sí está bien el audio de la transmisión, amigos? The good news is, so many of you loved our first movie that we got to make a sequel. And today, yes. Sí, sí está chido. Video game movies, come on. Yes. Ahí está. Sure. Two other people at the end. Today. Y en inglés también estará el original Tails. Sí, sí va a estar la Tails. La Tails. Cámara. Ah, mira, lo traen en DVD, güey. Ah, no, ¿cómo le están poniendo atención, eh? Todos en el celular. Qué pésima toma, güey. Ahí se ve bonito. Ahí se ve bonito. Personaje favorito de la saga de Sonic que tengas o no lo has jugado. Personaje favorito, Sonic. Tails, también me late mucho Tails. Yo soy muy fan del 2, de Sonic 2. Y Robotnik se me hace un gran villano. Como en Navidad. Robotnik, sí. Se me hace un gran villano. Ah, Shadow. Shadow siento que no lo han explotado como se merece. Vamos a jugar a Sonic 2. Ah, Jim Carrey no fue ahí. ¡Ay, persígnense! ¡Persígnense! Jim Carrey, papi. ¿Para cuándo los juegos piteros de Sonic 2? 2006. Están horribles los subtítulos de automáticos. And a grinder. Hands around my neck and he squeezed real hard. Don't do it, son! Don't do it! And a grinder!
Güey, que Jim Carrey sea eterno, güey. Que sea eterno Jim Carrey. Señor, permiso, yo me pregunto cómo le hicieron para que aceptara hacer la secuela. Dinero. Es ahora la posibilidad de que haga más secuelas de sus franquicias. Ojalá. Ya, ya, papi, ya, mucho bla, bla, bla. Ya, ya, dame el tráiler para que me encuere. Dale, dale, dale. Se va a topar con pared. Porque el año que entra va Mario también. Ahí está el Sonic, ahí está el Sonic. Okay, okay. También es react del tráiler de Sonic, amigos. Sale Shadow desnudo. A lo mejor en al final. Yo creo que va a salir Metal Sonic, güey. Ahí va un huevo de Eggman. Ahí está Robotnik. ¡Oy, oy, oy! Hay que aceptar, si Jim Carrey no fuera Robotnik, la película no hubiera tenido secuela. ¡Oy! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Las esmeraldas del caos, papi! ¡Uf! Ahí va Tails. Ahí yo grité. En la primera yo grité. Me catapulté a la chingada. Güey, esa es una fase del 2 que amo mucho en el 2. Cuando Sonic va arriba. Este abril. Güey, Tails, qué chingón. Güey, Carrie se ve poca madre. Ahora sí, como Robotnik, no mames. You're never going to get my power. Ahí está Knuckles. A ver la voz. ¡Uf! ¡Ándale! ¡Uy, güey! Me creo que se me pusieron duros. ¡Uf! Sí se ve chingona, güey. Sí se ve chingona. Sí, se ve chida, se ve chida, se ve chida. Sí la quiero. One of your nominees tonight for most anticipated game is Horizon Forbidden West from Guerrilla Games. The team is hard at work back home in Amsterdam. Sí la quiero, güey, sí la quiero. But I'm grateful they put together this for the fans. Dice, incluso Shadow tiene su propio juego para la GameCube, usa armas, también puedes encontrar los diferentes personajes de la saga como Tails, Sonic, bla, bla, bla. Sí, pues, pero pues, de ahí salió, de hecho, Shadow, ¿no? En el cubo. Menos bla, bla, bla y más glu, glu, papacito, dice Memo. El antiguo diseño de Sonic no me gustaba, estaba muy mal diseñado con una PC asustadora. ¿Sí? Y lo bueno es que lo cambiaron. Las máquinas están fuera de control. ¡Ándale! Es Horizon. Güey, se ve chidito, mira. Horizon meets Transformers. ¡Ay, güey! Voy a jugar el 1. No he jugado el 1. Y sí me dan ganas. Lástima que se cruzó con... Creo que salió primero Horizon y luego Breath of the Wild y lo mató porque ya nadie habló de Horizon. Pero he leído y he visto muy buenas cosas de ese juego. La neta sí se me antoja, ve qué cabrón se ve, güey. Qué cabrón se ve. Ándale, va a viajar en el multiverso. Mira Quetzalcóatl. Se me puso de diamante, güey. Quiero ver esa secuela en día de estreno. Me va el brug. Horizon for in Forbidden West. Se ve chingón. Se ve muy, muy chingón ese juego. Y Pepe ni sus luces. Más de que ya se durmió, déjenle hablo. Va musiquita de Horizon. Eso está chido. Quiero ver si van a hacerlo la música de Metroid. Que lo dudo mucho. Pues
2022-2023, año de los multiversos. Ya saben que cuando algo se pone de moda, todo es multiverso. Hola, buenas noches, Playcam. Andamos solicitando una cara nueva, Playcam. No sé si quieras entrarle. Márcale al teléfono de su cara para que lo despierte. Life hacks, dice el Martín. Aplausos, se rifó la güera y toda la orquesta. Bravo. Sherman. Hércules. Si adivinan de qué película es, vamos a ser amigos toda la vida. Wow, Game Awards Orchestra, thank you so much. I am so ready for this game. Thank you so much to Lauren and the orchestra, and in her first ever performance and trip to the United States, the beautiful Julie Elvin. Thank you so Julie, much. Julie, give me a call, Julie. Speaking of call music, me, Julie. I think you probably saw everyone posting their Spotify Wrapped on social media. My top artists of 2021, Rufus Du Sol, Sam Fender, ajá, and Dayglo. You can make your Spotify Wrap now in the app. Que no prendí? Stick around as we reveal for the first time the most listened to Spotify artists and songs on gaming consoles in 2021. Also on the music front, some of the music we've been playing tonight is from Sessions Diana. Sessions is Riot Games. Ya mucho bla bla bla, dijera Cabo, Eddie Murphy. Ajá. ¿Pero de qué película? A ver, o sea, es de Eddie Murphy, sí, pero ¿de qué película? Ya sabes, seguramente. Spotify haciendo propaganda hasta en la sopa. Juegos épicos, presenta. ¡Uy, Sephiroto! Sephiroth, I'm gone, Sephiroth, let's do the Sephiroth. Ah, esa es la versión de Play 5, ¿no? Eso también lo tengo en Play Plus. Tengo tantos juegos, amigos, lo que no tengo ya es tiempo. Lo que dicen de la vida adulta es verdad. Tienes para juegos, pero lo que no tienes es tiempo, güey. No más, carnal. Quiero jugarlo. Se viene Fortnite Cross Final Fantasy. ¡Torito! Final Fantasy 7. A esa madre. Diciembre 16. Sí, era el comercial del... No. Bueno, ahí está. Vamos a mutear tantito esto. Pues, ¿cómo ven? Aburridos as always, ¿no? Me preocupa que ya van a dar las 8 y nada más han habido dos premios. No se le vaya a ocurrir al cabrón extenderlo a 4 horas porque qué poca madre, güey. Me preocupa un poco eso, amigos. Hay que hacer Playcam Plus. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Ese Geoff Keighley me cae un poco mal, la verdad. Tengo que aceptarlo. Que lo extendamos 6 horas, dice. Aplica la de Yayo hasta que acabe. La del partido, ¿no? Ahí están hablando, es un comercial. El profesor chiflado. Ándale eso, cabo. Lo fue a buscar. ¿En qué película Eddie Murphy en Google hace Sherman? ¡Hércules! Ya me estoy durmiendo, dice. Mucho texto y menos premio. Yo se los advertí. Son bien aburridos los Game Awards. Se les dijo, se les comentó. We got cameos, we got ideas percolating, right? Yeah, next see. Steps to me are just talking about like how we bill you. Wait, hold on. Are we really going to make an ad for the Game Awards and you're not going to rap in it at all? Ches monos, güey. Ya bajé el precio de unos monos ya para de remate para que salgan y yo recupero por lo menos mi dinero. Y no falta el cabrón que me dice, y ya es lo menos si quiero varios. Güey, ya si quieres te los doy en 50 pesos, ya le pierdo, no hay pedo, pero para que estés contento. Come on. Mira el logo de Playcam.
Ah, no, les dije, somos patrocinadores oficiales de los Game Awards. Pensé que les había yo dicho, oigan, ¿no? No les dije. Se va a ir la pantalla un poco. Ustedes dispensarán tantito. Son comerciales, no afecta tanto. Quiero ver si algo se les advirtió exactamente. Switch. Algo de Switch. Comercial. No hay nada todavía. Me llegó un Watts, pero no es Pepe. Tenía la esperanza, pero no es. My name is Martin Foss Anderson, aka Mr. Savage. Llegó un güey, ¿quién es ese güey? Alguien de eSports. Ya no estoy en edad para ver eso de los eSports. Sí, bueno, ¿quién quiere una turbochela? Pues qué, pásense la botana, ¿no? Yo ya estoy con botanita, amigos. Voy, vengo, dale, papi, dale. Ahorita ya son los comerciales. Mira, 43 canciones, 20 y tantos artistas. Ya no vi nada. Sí. No. No puedo poner la letra que quiero. No, olvídelo. No puedo hacer lo que quieres. Please welcome actor Simu Liu. Estamos de regreso en esta entrega de premiación de los Game Awards de 2021. La peor entrega de premios de la historia, pero donde los anuncios, sí, los anuncios están, pues, medianamente buenos. Oh, hey guys, what's up? Ah, es Shang-Chi, mira. Es Shang-Chi. Sorry, I'm here to present the Game Award for Best Action, I guess. And oh shoot, that's so sick! Sorry. So, you know, as a martial arts superhero myself, I know a little thing or two about action and oh snap, with the plasma sword. Okay, está haciendo un gag donde se supone que está jugando en su celular. Así que creo va a ser la el premio a juego móvil. When it's kinetic and fast-paced and totally organic to the no, aparte qué malos chistes, güey. Qué malos chistes se avientan, güey. A ver, canal, está Lima y Dranos ahí, sí, apaga tu sonido. Sí, lo tengo en la mente, gracias. Es Chingon. Chang Chingon, así se llama. A toda bola de hipócritas, están en un evento masivo y con cubrebocas, güey, por lo menos. Ah, estaba viendo. Okay. No, carnal. No, ya. Córtale, papi. El mejor juego de acción. Está farmeando protogema, está jugando Candy Crush. Back for Blood, juego de acción. Chivalry 2, nunca había escuchado de ese juego. Deathloop, ese es el que les digo que dicen que está bueno y no he jugado y ahí lo tengo. Far Cry 6, que también pasó sin pena y siguió de Returnal, también le tengo ganas, está para Play 5. A ver quién gana. Yo digo que Deathloop. Si gana Deathloop, hay posibilidades de que gane Metroid. Sorry. In the Game Award for Best. No, eres gracioso, mano, ya. ¿Quién? Returnal. Ah, Returnal, híjole. Ganó Returnal. Es que sí, he visto muchos videos de ese juego y sí dicen que está bien chingón. Es como un... pues son de esos, tipo Bloodborne. Todo ese tipo, Dark Souls y todo eso. Yo amé Bloodborne, la neta. Che, final horrible, ¿no? Y de hecho es lo que no me gusta de ese tipo de juegos. Que los finales como que no te dan satisfacción.
Wow. Thank you. Bueno, pues muchas gracias por este premio. Estamos bien contentotes. When I first joined Housemark, I could tell Returnal was a really special game. Tuvimos suerte de que no hubiera juegos para Play este año y que todo el mundo pelara nuestro juego, porque si no, nadie lo iba a pelar. Entonces agradezco mucho a, pues más que nada, a la pandemia, ¿verdad? Porque atrasó todo y le dio oportunidad a mi juego acá, que está bien mamalón, ¿eh? Jueguenlo, está bien chingón, es un astronauta acá que pelea con muchos cosas ahí. Tienes que morir y muchas veces para poder pasarlo y pues gracias, ¿no? Gracias por allá, gracias, te quiero, mamá. Todo eso dijo. Sonic God, dice Alberto. Memo dice los PlayStation Awards. A ver, World Premiere. A ver, ¿qué más? ¿Qué me van a dar? Denme algo. Okay. It can't be. It is. Más juegos fotorrealistas. Just start at the beginning. We landed on Mars. It looked wrong. ¿Por qué todos los juegos se parecen? ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los juegos se parecen. Todos los first person shooters se parecen. Mira. Vamos a volar cabezas. Wicked thing. The lure. Returnal 2. Jurassic Park. Uy, Dino Crisis, ese remake del 3, que es en el espacio, pinche juego chafa, güey. Yo no sé en qué momento Capcom aceptó el pitch de ese Dino Crisis, güey. No tengo idea en qué momento dijo, ah, va, cámara, dinosaurios en el espacio, me late. Ponle subtítulos que no entiendo el Open English. Puede ser la de locutor y traductor para todos los que no entendemos, porfi. Pues eso es lo que estoy haciendo. Llevamos 46 minutos de stream, papi. Ya apareció Horizon Zero Dawn 2 y eso vale todo el evento. Se ve chingón. Se ve chingón ese Horizon. Voy a jugar el 1. Un día de estos. Ya salió este vato y se va a poner perrón. Mira nomás cómo le aviento mi escudito. Ay, le hizo el fu, güey. Ahora el Capitán América. Combinación con Black Panther. Acá, piu, piu. Y ahora el arma de protones. Ya agarré al alien. Ay, me lo llevaron al alien. Que yo sé lo que vi. Y salió el tráiler de Sonic. Ya salió el tráiler de Sonic. Se ve bien chingón, la neta. Se ve chingón ese pinche tráiler de Sonic. La necesito ya. Sé incluyente, Dani. ¿Qué dije? ¿Por qué? Take Black, the light. Ay, de Destiny. ¿Cómo se ve que no conocía nada? No conozco Destiny y no sabía que era Destiny. Este güey siempre todo se va a ver bien para ese güey. Todo. No, se ve bien cabrón, no mames. Se ve bien cabrón y ahora me voy con mi maleta de dinero. Esperemos que Capcom anuncie Resident Evil Code Veronica y que no lo vaya a caer con el 3 y todo el Lego ni porque con el gusano jefe cambia de meter el día, no mames. ¿Qué es eso? ¿Es Destiny? Sí. No creo que sea Code Veronica, va a ser Resident 4. Code Veronica, quién sabe si llegue algún día a ser remasterizado. Otro Premier Mundial. ¿Ven? Estos son los Game Awards. Puros trailers. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo, Silent Hill? Ajá. En 2020, ajá. Bueno, estudio en Came Back, Face Challenge, New Terror. No es Silent Hill. Más bien es del creador de Silent Hill. ¿O si es Silent Hill? ¡Ah! Caray, qué chido te llama. No, es el Ghostware, no sé. A ver, vamos viendo, dijo el ciego. Ay, hola, buenas noches. Ya. Juego del año. Ah, no. Ay, sí, claro, mami. The Evil Within 3, ¿no? Ah, Dios ilusiones de algo de Silent Hill. Olvídenlo, no es nada de eso.
Ya se fue al carajo el tráiler. Es la de Ghostwire Tokyo. Ya decía yo que no podría ser otra cosa. No empiezas un tráiler diciendo Silent Hill con todo el hype que tiene la banda acerca de un nuevo Silent Hill. Ni siquiera sabe qué dice. Ah, es Slitherhead. Ni siquiera es Ghostwire. Música de Akira Yamaoka. Mira, lo grabaron en Tlatelolco. Mira, tiene las plagas. Ahí está el Resident 4. Entonces no me interesa, dice Memo. Ah, caraca. Se habían emocionado ahí en el chat. Las muchachas. Speaking of just that, we have another brand new game to announce from a studio. ¿Ven? Puros pinches trailers, güey. No hay otra cosa en esta premiación. Y ya son las 8:05 y llevamos como 3 premios, creo. Ok, una linterna. Bloodborne 2. Ah, olvídenlo. Criatura. Mira, es un pollo. Se parecen a los que salen en Zelda. ¿Cómo se llaman? Ay, no más. Dino Crisis. Ahí está tu Dino Crisis, Memo. Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched for a way home. Quedamos como pollos cuando vimos, decía Silent Hill. Sí. Son las 8 apenas. No, pero para mí ya es mucho tiempo. Welcome to the lands of Fae. Un alzote, mira el alce, bien mamón. Está rara la cara de la protagonista, ¿no? Uniting the lost survivors. Termina bien chingón el final del tráiler de Sonic. Ajá, se gana así. Pero pues ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Cómo va a acabar la película. Al final se van a hacer amiguis y van a ir en contra de Robotnik. Y ya, fin. No es para cuando el juego hospitalario de Sonic 2. Que no va a entrar en juegos hospitalarios porque ese está chingón. Y ya traje unos compas. Tun 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 tun. Nightingale. Sin fecha de lanzamiento. Más humo. Bioshock 4, por la monita parecía el arte, pero no. Y ahora vamos a entrevistar a este güey. El Exploding Kittens está chido. Uy, Gatitos que Explota es un gran juego de mesa. Y ahora vamos a entrevistar acá, mira, mira acá, porque me pagaron para una entrevista y tenemos que simular. Mira, pues carnal, tengo acá este juego, que no creas que se parece a Bioshock, no, 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 para nada. También tenemos acá tantos personajes genéricos que te aseguro nadie va a comprar. Sí, claro, nadie va a comprar este juego, pero tenemos que hacer la mención porque pues tú me estás dando dinero. Claro, sí, saliste un poco caro, la verdad tus juegos están horribles. Y pues hay que, tu premiación, perdón, y pues hay que estirar esto, ¿no? Ay, sí, no, gracias, gracias por venir y estirar el tiempo de esta gala. Y ya te puedes ir, ya, llégale. Yo aquí soy la estrella. Y bueno, tenemos más cosas. The bright, bold, and inclusive future of our industry. You can see the full list at thegameawards.com tonight. Y más anuncios, porque eso fue lo que deja lana. Y qué bueno que están aquí todos como idiotas viéndome, pensando que vamos a anunciar algo poca madre. Dicen ahí, Martín, trate también en Sonic con el CD. Ramsés, está en app y en Switch, dice Ramsés.
Ok, tráete el Chaotic de Sega. Chaotic, se me salió muy fresa. El otro y mamoncita. Ok, están hablando de acá, del morado, creo. Finding out that people shot rockets at your plane, it's a reminder that nothing is promised. Do you want to look back on your life into negativity or focus on the good? Hello world, I'm Miroslav Beck from Beat Games and I'm thrilled to announce our new music pack collaboration. Lady Gaga music pack launches on Beat Games tonight. See you all in ¿Podré ir? Sí, sí voy, ahorita. No creo que haya algo. Ahí les dejo la transmisión, ¿eh? Ya vine. Se me desconfiguraron los audífonos. No sé por qué. Tengo que volver a conectar los audífonos. Ahí está, ya escucho. ¿Qué ha pasado? Nada interesante, ¿verdad? Pepe sigue sin dar rasgos de vida, supongo que sí se quedó jetón el cabrón. Entonces, pues vamos viendo, dijo el ciego, ¿no? Me iré a ver a Chumel, dice Memo. ¿Por qué te haces eso? Quiérete un poquito más, Memo. Es cierto. Oh, mi precioso Gollum, Gollum. Quitan esa... Ah, sigue vivo Pug. Pensé que ya se había muerto el Pug. What's up, everybody? I am Ariel Powers. I'll be presenting the best mobile game presented by Afterwards. Hola, mucho gusto. Yo también estuvimos invitados en Playcam, en el stream, como streamers de Playcam estuvimos ahí. Back in the summer of 2019, I visited this anunciaron juego del Señor de los Anillos y la historia se basará en Gollum. Ay, ajá. His dream was to one day share his game with the world at the Game Awards. Well, that dream is about to come true. Enjoy. Ajá. A ver, ¿qué otra jalada nos vas a anunciar, Geoff Keighley? No miente Martín. Pero este juego ya estaba anunciado. El Señor de los Anillos estaba anunciado, ¿no? O salió el World Premiere. Según yo, ya estaba anunciado. No me acuerdo.
Ay, me tronó mi naricita. Navecitas. A ver, a ver, a ver, a ver. Una navecita mamalona. Ajá. Ándale, ¿qué es eso? Se parece a Moisés. Ay, ¿no será el nuevo juego de los creadores de Inside y de Limbo? Que dijeron que iba a ser el próximo, iba a ser como, como mundo abierto. Tiene el estilo, ¿eh? Somerville. Pero no dijeron quién lo hace, ¿verdad? Jump Ship. No. ¿Te parecía? I cannot wait to play Somerville thanks to Chris Olsen and the team at Jump Ship for that 4. One. Next, we're going to head to the stage for a very special performance from a much-loved game studio. A ver, otro performance. Déjenme ver si tengo que mutear esto, porque si no... No, no hay que mutear nada. Imagine Dragon siempre está, ¿no? En esta madre, según yo. Eso fue muy... Ah, como dicen los chavos, dice Memo. Ay, Cuphead, a huevo. Uf. Como este año no hubo tantos juegos que dejaran como que un soundtrack chingón, porque la verdad este año creo que pecó mucho en soundtracks. Tienen que meterlos de otros juegos, ¿no? Qué bonito es la música de Cuphead. Anumaya será el DLC. O sea, a lo mejor anuncian el DLC. Cuphead 2, el juego más complicado de toda la historia. No, no va a ser el 2. Antes del 2 tiene que llegar el DLC. A menos que apliquen la de... No, pues estábamos haciendo el DLC y pues nos dimos cuenta que ya estaba muy cabrón y dijimos, ¿qué tal si mejor lo hacemos la secuela? Y pues de ahí salió la secuela, así que perdón, pero ya no va a haber DLC, se convirtió en el 2. O promoción para la serie animada, ándale, ándale. Que también llega un poco tarde, ¿no? Porque, pues ya cuántos años tiene Cuphead que salió, ¿4? A ver cuántos años tiene Cuphead. Fíjense, 2017. 8, 9, 10 y ya 4 años. Pues dijeron que el DLC se fue a ILB por la pandemia. Qué bonito, qué bonito. La old school se hace presente en estos. Presente. En estos Game Awards. Jazz con blues. Hipoteca tu casa para que el juego salga perfecto. El juego. Ah, pues ahí está, mira. Ahí está, Memo. Sí, ahora es el DLC. A huevo. Ahí está. DLC. Ya por fin va a llegar, güey. Qué chido. Que sí haya fecha de estreno, por favor. Que no sea puro pinche humo como acostumbran. Ándale, la isla de Donkey Kong. Oh, güey, qué chingón. En maquetita. A huevo. Numa, qué hermoso, dice Memo. Ahí está. Lo que tanto pedían. Algún día te acabaré, desgraciado Cuphead. No le he podido acabar. Pero de lo que he jugado, qué chingón juego, la neta. Un gran shooter. Güey, las marionetitas están bien chidas. Ya inventaron su novia al Cuphead. La isla DLC.
Ah, sí hay fecha, junio 30. Ah, qué pinche diferencia. Esos sí son anuncios, papi. Esos sí son anuncios. 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 Ah, que la chingada. Anuncios. Por fin. Hasta el Kigley se sorprendió. ¡Tenemos una fecha! Porque puro pinche trailer con humo. De puro humo. Que este juego se le perdone los retrasos y todo. Pues sí. Justamente un día antes de mi cumpleaños. Ay, mira, felicidades. Es el 29. Sonic, ahí está el juego nuevo de Sonic. Sonic Frontiers o algo así se llama. Que ni me emociono porque todos los juegos de Sonic que sacan desde Generations no ha habido un juego que la neta esté chingón en 3D. El Forces fue una por... Ya sé, ya el Forces, Sonic Forces, ya te lo regalan casi casi. Sí, por favor, cómprenlo, por favor. Siempre lo ves de oferta. Pero a ver, ojalá este sea ya el bueno. Se ve bonito, se ve bonito. Ya se ve Next Gen. Se ve demasiado realista para un Sonic. Es preocupante. Sonic 2016 Remake. Sonic Frontiers. Y otra vez, no anunciaron ni madres. Hasta en un año, 2022. Sonic meets a los Colossus, The Shadow of Colossus. Ok. Martín dice, el Sonic que se iba de la pena y seguirá siendo de los mejores, el Sonic Heroes para el GameCube de los 3D. Ah, mira, ahí está el director de cine frustrado. Se ve open world, pero si soy honesto, no creo. Es el novio de Jeff Kigley. Porque Jeff Kigley poco le falta para hacerle así a Kojima, güey, se los juro. Ah, presentó la peli de su compa del Memo del Toro, que ya la hemos visto miles de veces. El trailer creo que es el mismo. Persígnense, persígnense cuando vean ese nombre. Pero aguado, aguado, aguado. No queremos un problema, ¿verdad? No queremos un problema, entonces déjenme espejearlo. No sé qué hice. No sé qué hice. Ya la cagué, amigos, porque ya no se ve. Ya no se ve la desgraciada ventana. Güey, se hizo bien chiquita la ventana. What the fucking hell. Y no vimos ya nada. Lol. ¡Ahí está Memo! Now on to awards business. I am honored to be announcing the best art direction category. Güey, se hizo chiquita la desgraciada ventana, güey. Déjenme eliminarla. De todos modos, no va a presentar nada bueno. Bueno, en dirección de arte nada más. Mencionó Silent Hill, güey. Güey, ya se desgració esto, ya se desgració esto. No me reaccionan las ventanas. Best art direction. No me reacciona la... O sea, así sí. A ver, déjenme ver si lo puedo modificar. Psychonauts 2. Ratchet and Clank Rift Apart. Artful Escape. Best Action. Digo, dirección and de arte. The Game Award for Best Art Direction goes to... Deathloop. Ganó Deadpool, dirección de arte. Ganó Deadpool, dirección de arte. Y eso cada vez hace que Metroid tenga posibilidades. Ay, por favor. Por favor, mamá.
because last night I made the bet that Guillermo del Toro will be giving this award, so this is. Ay, ojalá, ojalá. I will stick to my speech. Deadpool, so thank you, Guillermo, wherever you are. Thanks to the Game Awards. I now have a flashback of when I was studying the 60s era by watching his movie. ¿Se trabó el directo, amigos? Scrutinizing the sets, the colors, the lighting. So thanks for your indirect participation, Guillermo. Also, thank you for rewarding our risk talking, our passion for visual expression, our level of craftsmanship, and our attention to details that our players seem to really appreciate, isn't it? Tonight, I'm proud, ladies and gentlemen, and I think the guys of the production and the team are really proud too. Thanks to them for this cool adventure. Thanks to my long-time art buddies, Damien and Jean-Luc. Dinga Bacaba. Ah, está hablando en francés. Dice que todos son un también chingones. Que gracias por venir. Que los esperamos en la fiesta de la PAU, que va a ser en Avenida Siempre Viva 532. Va a haber carnita asada. Lleven sus PAU PAU. Va a ser de traje, por favor. Lleven algo. Porque se va a poner chingón para festejar. Eso dije. Todo en francés. Eres tú y tu retraso. Pues mientras no sea menstrual, todo está chingo. Ay, no, toquemos madera. Ay, cabrón, me espanté. 50 estrellas. Y muy ad hoc, porque el toque ya nos dio las 50 estrellitas. Mira, ahí están los premios adicionales. Ganó Halo, la selección de la gente. Tales of Arise ganó el mejor juego de rol. Estos son los premios que van en chinga, güey. Así siempre lo hacen. Siempre las mejor score y música. Y música. Nier Replica. Había abrido completo, perro. Versión 1.2.2.2.4.7. Ah, qué fruto, güey. La rosa, ¿por qué me aparecí? Exacto. Este taque. El milagro de que gane el Resident. Tales of Arise. Yo siempre ando Arise. ¡Qué milagro, Taque! Que te dejas ver. ¡Qué milagro! Les recuerdo que va a haber PlayCamp Plus terminando esta cosa de los Game Awards. Well, let's see who is right. Here are the nominees for Content Creator of the Year. Ah, el año pasado lo ganamos nosotros. El año pasado lo ganamos nosotros. ¡PlayCamp! ¡Otra! ¡Gracias, gracias! Volvimos a ganar por segundo año consecutivo el premio. Muchísimas gracias a todos. Cabrón, déjame hablar. It Takes Two. O sea, ya ganó mejor multiplayer. Va, ese estaba nominado también a juego del año. Ya podemos ir descartando. Ay, tres, por favor, Dredd. Y les voy a decir por qué quiero que gane Metroid Dredd. Es un juego, la neta, poca madre. No podemos negar que es un juego chingón. Pero me gustaría que ganara para que pinche Nintendo se diera cuenta que la gente quiere Metroid y haga más juegos de Metroid. No se tenga que esperar 20 pinches años para volver a hacer un Metroid, güey. Por eso quiero que gane Metroid. Porque es un milagro que andes aquí, Taque, dice, iba a estar nominado. Es que la vida de un adulto ha sido una maldita conmigo. Y mis tacos, por cierto. Resident, milagro de rosa, ¿de dónde está? ¿Y esa rosa? Güey, ¿cómo fritos ganó Genshin Impact? ¿Ganó Genshin? Fíjate cómo me interesa uno y la mitad del otro. Ni sabe, ni vi. Eso sí me valió popis. Y el Pepe, ya ni sus luces, ¿eh? Yo creo que no. No. We sat down for about 2 hours or so, just kind of ran through our feelings and emotions. Because it's all, I don't want to bring politics. Well, I'm f***ing glad that you can ignore this shit because it's quote unquote politics when this is a lot of people's reality. So the show goes up, it launches,
So I would see all these tweets. Hey, you need to listen to this. Hey, you need to. Ya me voy a LB, dice Memo, ya se sintió ofendida. Qué robado, dice, ¿podemos hacer de lo de los tacos mañana? ¿Quieres? Mañana. Mañana que es viernes. Creo que sí. Déjame le digo a la Rumi. A ver si no vamos a hacer nada mañana. Te aviso al rato, ¿va? A huevo, ganó el Genshin más protos, pero luego le ganaron las funes y antes no damos los regalos por ganar un premio. Ay, ni les van a regalar nada. Esos güeyes son bien malditos perros desgraciados. Va, avísame por fin. Chicache. Chicache. Estamos en la época de los comerciales, ¿verdad? La hora de los comerciales. Son 8:30, amigos. No, es cierto, todavía es que yo estoy atrasado en el lab. No sé por qué me aparece el reloj atrasado. Son 8:20 de la noche. Y pues nomás no veo claro, amigos. No veo claro. Van bien poquitos premios. Ojalá el desgraciado de Kigli sí lo acabe a las 9 o 9 cachito. Porque hay que hacer Playcam Plus y además duran un chingo. La neta, pues de todos los anuncios que han dado, hasta ahorita díganme quién quieren. Yo en 7 minutos debo irme para mi supervisión. Uta, mucha suerte, taquecito. Díganme hasta ahorita qué juego les ha emocionado de lo anunciado. A mí, la verdad, ninguno. Hellblade y Horizon se ven muy bonitos. Sí, los llegaré a jugar, pero así que digan, no mames, ya los necesito, pues no. La verdad, soy honesto. Y pues hasta ahorita no, El juego de Star Wars me medio emocionó, pero no vimos nada. También se ve poca madre, pero no sabemos nada. Wonder Woman, pues al final también humo. Porque pues no hay nada. Ah, Luna, la plataforma de Amazon. Pero usted, Sonic, pues nada, Sonic no, la neta no. Skipé anuncio 4-3-2, quita del PUBG y otro premio. Quiero ver el Sonic porque se ve open world. Nah, Sonic no me emociona nadita. Warhammer. Thor. Avengers. New Avengers. Este sí va a estar bueno. Se va a subtitular. Blessed Sigma, lend me your strength. Grant me the will to purge the corrupt. Y pues yo creo que Pepe no va a aparecer. Sí, se quedó dormido. Ya llevamos hora y media y no, nunca llegó. El Force lo venden como las PlayStation Classics. Hasta en los cereales. Por eso te digo, Force, casi te pagan para que lo compres. To drive back the shadow of chaos with your holy light. Ahora sí ya te cayó la poderosa, perro. Ahí te va tu cariñito. Se me mamó, me recordó una peli donde el diálogo es: por favor, amigo, te chuparé el nepe. Imhotep. Imhotep. Warrior Priest de Warhammer Vermintide. Ya disponible. Y el enero para Play 4. Se la pela a los de Play 5. ¡Oh, el Mandalorian! Qué rolón el del Mandalorian, Tucutun, tucutun, tun tun. Tucutun, tucutun. Tucutun, tucutun, tun tun. To be nominated for the best year of the award, a great game demands provocative dialogue and a captivating plot. But above all, it must exhibit a meaningful involvement with the audience.
Ah, que dice, also, pues gracias y yo vengo acá. Mi hijo le gusta el gaming y luego yo le cancelo la... Luego le cancelo la consola porque no quiere hacer las tareas y en buena onda y sus pinches jueguitos pedoros. Pero bueno, aquí están los pinches juegos, órale. La mejor narrativa. Deathloop. It Takes Two. Próximamente lo vamos a jugar, Pepe y yo, si es que no se queda dormido. Life is... ¿Por qué Life is Strange está tan nominado? ¡Uy, guardianes, papi! ¡Guardianes, guardianes! ¡Eh, sí lo jugué! Psychonauts 2. Ese le tengo unas ganas. Mejor narrativa. And the Game Award for Best Narrative goes to... Marvel. ¡Uy! ¡Ganó Guardianes! ¡A huevo! Es que la neta está bien chingón. Pecan de pinche narrativa, pero está chingón. ¡Uy! La rolita de Star-Lord. Sí. Hay mucho bla bla en ese juego, tengo que aceptarlo. Eso es lo que a mí no me gustó tanto. Pero qué bueno que ganó algo, ¿no? Qué bueno que ganó algo Guardianes, la neta. Guardianes tenía que ganar algo. Gran juego y una de las sorpresas de este año, ¿eh? Dice, no, pues muchas gracias, la verdad. No esperábamos que fuéramos a ganar nada porque pues nuestros compañeros que se aventaron el de Avengers pues les fue como que del carajo, ¿no? En su juego acá, que no le echaron ganas. Pero nosotros sí se les juramos que le echamos ganitas y nos quedó acá un juego bien bonito, Jueguenlo cuando puedan, porque la neta sí, digo, en la secuela tal vez no hagamos tanto bla bla, porque pues la neta sí nos pasamos de lanza en el bla bla, pero pues miren, tanto bla bla nos dio un premio de la narrativa. Entonces, pues me siento muy feliz. I am Groot. Eso es para todos los arbolitos. Gracias también a todos los mapaches. Y pues jueguenlo porque pues eso nos da dinero y le demostramos al señor Mickey que podemos hacer juegos bien chingones. Entonces, demuéstrenle al señor Mickey. Y tú ya no hables, enano, ya se acabó, bye. El vato quería hablar y ya no lo dejó. Pinche vieja, güey, no lo dejó hablar. World Premiere, it's pa' play. Es pre-alpha. El me aplaca se está volando. O sea, ganan mejor por mejor narrativa, pero no tienen buena narrativa. No, sí, tienen buena narrativa. Peca, otro Breath of the Wild. Peca de narrativa. Se le mojó la pantalla. Porque ganó un premio a los Guardianes de la Galaxia. Y a ti también. Otro Breath of the Wild genérico. Ah, weón. Todo es Breath of the Wild. Desde el del 2017 para acá, ¿cuántos clones de Breath of the Wild no han habido? Güey, pero es que no le cambian ni tres. Güey, no le cambian ni dos. Es como Genshin Impact, que es un copy-paste. No le cambian ni el... Ay, güey, bueno. Ah, mira, bueno, se convierte en me aplacas. Zelda. Black Zelda. Ay, se convierte en animalitos. Chia. Así se llama. Chia. Ay, qué bonito. Chia. En primavera del 2022. El Genshin. E igual no se me hizo el mejor Zelda en gameplay, el Bredo. Chale. Nah, a mí me encanta. O sea, si tú te pones a jugar Bredo de igual y luego te regresas, ¿qué es lo que a mí me pasó? Te regresas a Skyward, ya lo sientes muy duro. Ah, están haciendo el chiste de que es Suicide Squad. Y que es clasificado.
My name. Suerte, Take. Director Amanda Waller. Genshin tiene waifus suculentas y Zelda no tiene waifus, así que no stonks. Es para juego de chaquetos el Genshin. Intel, listen up. Genshin mecos. About Task Force X. The state of the Justice League. Or Superman rampaging through the streets of Metropolis. You better not say a word ever to anyone. Que sí, que el juego y somos Suicide Squad y sí, y yo estoy interpretando a Viola Davis porque no nos alcanzó para traerla, pero pues yo soy como su personaje y ahora sí les voy a enseñar, ya ni pedo. ¿O no? She gone? Good. All right. Well, I think we've waited. Güey, este es el rey de los momentos incómodos, no lo puedo creer. Se supera, cada año se supera este vato. Ahí está el game. A ver, ahora sí va a haber gameplay porque no nos han enseñado gameplay. Ya va a salir quién gana el juego del año. No, no, no. No sé. Capitán Boomerang. The loser of the league, folks. The fastest man alive. It's the Flash is alive. Otro trailer cinemático. ¿Te cae? I gave you orders. Kill the Flash. Or I'll kill you myself. Cool, cool. Van a matar a Flash. Okay. Ya, ya, gameplay, por fin. Okay, vaya. Muy bien, muy bien. Uf, uf, eso se va a estar chingón, ¿eh? Eso va a estar chidito. Y aparte lo está haciendo Rocksteady, entonces... Hay garantía ahí, amigos, hay garantía. Ahí está Flash. Pues supone que toda la Liga de la Justicia es mala, ¿no? O sea, los corrompieron. Por eso tienen que matar a Superman. Este King Shark sí se deja ver, no como el dado de... Soy King Shark, hola amigos. Este sí se puede ver. ¿Qué hace la Harley Quinn 2.0 ahí? Pues es que es juego de Suicide Squad, Marta. Ok, ok. Se ve bien el gameplay. Qué chingón está King Shark. Deathstroke. Capitán Boomerang, güey. Muy bien, sí lo quiero. Uf. Está bueno. Uf. Seas un héroe. Uf, se ve chingón. Nada más para 2022. Aún sin fecha exacta. ¿A qué hora sale Spider-Man? ¿A qué hora sale el Joker? Se ve bueno, así lo quiero ver. Digo, así lo quiero jugar. Macintosh tiene el nombre de una marca, amigo. Forspoken. You may have met the character I portray in Forspoken, Frey Holland. I am so excited to be here to announce a brand new trailer and especially delighted tonight as we will be seeing nuevo trailer de Forspoken of Tanta Prav for the very first time. She is a ruthless adversary for Frey and I hope players get into it looking for a boss fight with this woman at some point. I definitely hope that you're in a boss fight. Thank you, Ella. That's so kind. Even if it is with. Pues ya es hora de un juguito de uva, ¿no? Para poder aguantar, porque ya llevamos. ¿Cuánto llevamos? Premiere trailer for Forspoken. ¿Cuánto llevamos? Ya ni sé. Ahí es que está tapado esto. Una hora y media casi. Nuevo trailer del Forspoken. My name is Frey Holland. I do not know how I got here, and all I want is to go home. Salud, amigos. How else did she survive in the corruption? The people are afraid. They look to me in the council for hope that we cannot give them. But maybe
Qué rico, sabroso y delicioso. Ay, pues qué, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Todo chido? ¿Todo bien en casa, amigos? ¿Todo bien en casa? Vamos a ver cómo está el chat en vivo de los Game Awards. Va muy rápido. No sé por qué dejan superchats. A ver, ¿qué dicen los superchats? Un superchat de $50 nada más para decir: Sonic ganó el show. Se acabó. Sonic ganó. Sonic ganó. Jejejeje. O sea, GGG. Sonic está de regreso. Y dejó $50 por eso. No lo puedo creer, amigos. También alguien más dejó $5 y dice: ¿por qué estos juegos se ven olvidables? Pues porque sí, $15 y dice: I quit Destiny 2. Ah, renuncio a Destiny 2. Está muy difícil. ¿Por qué dejan dinero, güey? 4Hammer Interactive Focus Entretenimiento Enfocado. Warhammer otra vez. El año pasado también hubo como varios trailers del mismo. Unos $50 pudo haberse comprado un juego en físico y además no van a leer los superchats. Exactamente. Exactamente, porque eso mantiene, bro. Pero qué estupidez dejar en una transmisión en vivo de alguien como dice Martín que no te va a leer, no te van a leer. Bueno, yo lo leí. Ya por lo menos $50 valió la pena. Pero ay, nosotros qué tenemos de audiencia, ni la cuarta parte de lo que tienen esos güeyes. Entonces, ¿qué tal su día? Dice Memo. Pues mira, aburrido, ya no hay nada que hacer. La semana que entra, que ya es la última, gracias a Dios, de trabajo. Al parecer sí va a estar más movida, entonces supongo que se me va a ir más rápida, no como esta que se me hizo interminable. Pero pues así. ¿Y ustedes? Es Alien the Game. No, pues el Pepe hoy sí me abandonó, ¿eh? Es el primer año que el desgraciado de Pepe me abandona, güey. Y no está conmigo. Pues más, mamá, acá cosas pedorras. Warhammer, Space Marine, güey, ¿qué pedo con Warhammer? De hueva, hasta aquí en el gimnasio está de hueva, pero algo bueno me dijeron hoy. Mi jefa me dijo que salimos de vacaciones este martes que viene y regreso hasta el 5 de enero. Ah, qué buena onda, te envidio. Te envidio, mi Lini. ¿Habrá algún sorteo para que tengamos nuestra Navidad Santa? Tal vez sí. Pues mira, carnal, ya van dos veces que proyectamos algo de Warhammer. La neta, cobraste muy barato, entonces hay que aprovechar que nos das espacio para otro. De hecho, creo que todavía faltan como 5 trailers de cosas relacionadas a Warhammer, lo cual agradecemos mucho tu tiempo, porque si no fuera por eso, nadie estaría hablando de nuestros juegos. Aquí, como cada año, es el único lugar donde podemos proyectar nuestros trailers sin que nos digan nada, y a huevo lo tienen que ver, porque la gente está muy esperando más que nada un anuncio fuerte, ¿verdad? Y bueno, pues no se lo vamos a dar. Estos juegos, la neta, estas premiaciones nada más son por la pura lana. Sí o no, mi Jeff. Pero bueno, nuestro juego va a estar muy padre y ojalá el año que entra nos hagas una rebaja en los precios. Sí, claro, un día de estos. La neta, ustedes me hacen mi agosto y mi aguinaldo y con eso me gasto todo en el Black Friday. Y ahora vámonos con alguien que también me dio un fajote de lana. Vámonos a un tráiler de Saints Row.
El rolo de vikingos. No vi bien si era el rolo. Se parecía. Ahorita que lo mencionas. ¡Ay! Llegó un like de Oswaldo Galán. ¡Qué galán! ¿Cómo estás, Oswaldo? Si era verdad, uff, no sé, no lo vi bien, se parece, pero creo que no era él. Si llegó a ser, diré uff. Bueno, pero por lo menos este ya tiene más juegos que GTA. Que parece que les da miedo a los de Rockstar, ya sacaron 6. Un GTA 6 parece que les da miedo. Y mira. Y pues puede tener razón. Puede que tengan razón, la neta. Porque al final ya no hay nadie de los que crearon los GTA pasados. Creo que ya todos se salieron de ahí. Entonces pues está cabrón. Si hay fecha, aplaudo que haya fecha de algo. Saints Row. ¿Qué dice? Self-made. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Alright. Ay, ya huevo. Qué bonitos. Fall Guys. Órale. Jack Skellington llega al juego de las botargas. Que ya está más muerto que Tony Stark. Ah, sí, pero se ve bonito, la neta. Y no, ni pregunten cuándo jugamos Fall Guys. Bueno, a menos que lo juguemos con ustedes. Si lo tienen para Play, lo juego con ustedes. Porque Pepe ya no tiene plus. Si de juegos muertos hablamos, zombies. Si de zombies hablamos, Fall Guys es uno de ellos. Igual que Among Us. Que los de Rockstar compren ese juego y le cambien el nombre al GTA 6 sin tener que hacer mapa desde cero. Nah, sería un acabose. Edgar dice, Memo, si estuviera en Switch, lo juego. Ya son, amigos, son cuarto para las 9. Y no veo que esta madre vaya a acabar. Ay, Dios, qué nervios. Qué nervios, porque ya hay que hacer plus y cocinando con chino. A ver si ahí sí dejan dinero. Se supone que en la Switch iba a salir y nunca salió. Ah, hace poco salió la nota de que sí iba a salir, pero hasta el año que entra. Miren, miren, al parecer ya vamos a tener al Pepe. Vamos a ver. Ay, espérenme, espérenme. Déjenme, me quito a mí. Me voy a tener que desactivar tantito, amigos, pero van a escuchar mi voz. ¿Me oyes, Pepe? Simón, ¿dónde te veo? Ah, espérame. Es que estamos en vivo, Pepe. Creo que a la banda está escuchando. En Facebook, papi. O sea, van a ver cómo nos la mete. ¿Qué? ¿Qué? Pero me anda fallando el OBS, güey. Para variar, ya sabes. O sea, ahorita no tienes tu cámara prendida. Ya la desactivé. Espérame, espérame, güey, güey. Ah, no. No, o sea, te pregunto porque no te veía. No, ya la desactivé. A ver, me supone que ya debería estar activa. Ahí estoy, yo ya me veo. ¿Tú? Espera. Bueno, me veo aquí en el Discord. Pero no... No sé por qué no... Man. Ah, ya, ya vas a salir, ya vas a salir. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué hombre! Me rasuré, güey. La banda no te está viendo, pero yo sí, con eso tengo. ¿Quieres ver mi pezón? ¡Ay, por favor! Aquí sí lo podemos ver. Yo se los describo, yo se los describo. ¡Ay, tienes pelo alrededor de ese hot cake, Pepe! Sí, no mames. Qué rico, güey. Y es café.
Zap, ¿no? No, oh, no, perdón. Es que la luz no me dejaba verlo. Es rosa, güey. Uf. Rosita, güey. Bueno, para que se animen las muchachonas. Ándale. Ah, ahí estás, ya te estás viendo en la transmisión. Saluden a Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Espera, ah, qué hongo. Qué hongo a todos. Llegando puntual como siempre. Güey, están de la chingada. Como siempre, los juegos, güey. Nunca he visto. Ya tiene un buen, güey. Yo creo que más bien cuando éramos morros, güey, era cuando valía la pena, ¿no? Excitarse y orgasmearse. No, pero me refiero a que no han anunciado nada, güey. ¿Tienes la transmisión o te la mando? Es la de YouTube, ¿no? Sí, la oficial, la de The Game Awards. Ajá, justo. Sí, sí, la tengo, es la que ando viendo. Ah, va, va. Está un mono de Cosma de Wakanda hablando. Sí. Híjole. Pero no, anunciaron un juego de La Mujer Maravilla. Pero nada más viste un poco de La Mujer Maravilla. Para puro el 2026, humo, puro humo. No mames, ¿no? Se la mamaron, güey. Anunciaron un juego para 2023. Ah, Alan Wake 2. Alan Wake 2 lo anunciaron para 2023. Dale. Pero cabrón. Primero? No, sí lo quiero jugar. Está chido. Pero antes, güey. Señor, eso está para una sola vez, güey. Te conviene más rentarlo, una cosa así, güey. O agarrarlo en una super oferta. Pero 2023, papi. O sea. No más se la maman. Bueno, si la pones a pensar, ya no más falta un año, güey. Con COVID se pasa. Pero capaz que hacen esa mamada. No, ¿qué creen? ¡Ganó Metroid Dread! ¡Ábranse todos! ¡Ganó Metroid Dread a la verga! Híjole, ya con eso podemos dar por hecho que no va a ganar juego del año. Pero ganó. No vi, ganó algo, amigos. Te escuché cortadito, güey. Ya me estoy encuerando, güey. Ganó Metroid Dread. ¿No oyes? Ajá. Pero creo que con delay. El Bowser, el Drug Bowser. ¿Con delay? ¿Cuánto delay? Qué raro, güey. Creo que sí tienes delay. A ver, voy a contar. Una, dos, tres. ¿Quiénes son los que...? Ah, bueno, ajá. No, hay un chingo de delay. Hay un chingo de delay. ¿Por qué será? No tengo descargando, ¿sí? No. Mira, yo voy a traducir más rápido lo que dice Duke Bowser. Muchas gracias porque ganamos este juego y la neta ya no vamos a ganar juego del año y por eso estoy haciendo todo el pinche speech ahorita porque sé que no nos van a dar el que viene, pero muchas gracias y les prometemos que no vamos a tardar 20 años en hacer otro. Todo eso dijo. Y mi número de cuenta tiene 000000000. Creo que ya no está tan delay. Ay, qué bueno que ganó algo Metroid Dread, güey. Me da mucho gusto. Ay, saca su tarjetita para dar las palabras. Me decepcionas. No, si hay delay. ¿Qué estás viendo tú ahorita, Pepe? ¿Cómo está agradeciendo? No mames, yo ya estoy en el otro juego. Ah, ya. Ahora sí, ya. Yo ya estoy en un tráiler de un juego. Ajá, yo también. Ah, bueno. Una mano. Ya se acabó el delay, ¿verdad? Ya me escuchas, creo que luego, luego. Creo que sí. Sí, ya. Sí, ya. Dice Memo que era Killmonger el que estaba presentando los premios. Y dice, bueno, ni modo, no ganará el GOTY. Sí, hombre, no va a ganar el GOTY. Ándale, va a haber juego de Dune. Dune. Ay, juego de estrategia, me carga la mano. Como los anuncios de hace 2 años, ¿te acuerdas? El trailer se veía chingón. Juego de cartas. Magic. Yu-Gi-Oh. Se la maman, güey. Ajá.
Ahí está la banda pesada, Pepe, salúdalos. We are so excited to reveal a bit about no mames, si ya llegó Pepe. Ajá, justo es lo que te iba a decir. Tarde, pero sin sueño, tránsame, todos nosotros creo que iré al baño a tocar y no la... Aplausos porque llegó Pepe, dice el Aldin. No tengo sonidos, pero yo te los hago analógicos, amigo. Ah, la vieja escuela. Ajá. Güey, lo que digo es que este show es especialista en momentos incómodos, güey. Bueno, así como de, güey, te juro que no me da risa en tus chistes. Ey. O sea, porque aparte, lo peor es de que lo practican, güey. O sea, no le sale como natural. Ajá, o sea, lo ensayan porque piensan que va a dar risa y es así. Mejor me pongo a escuchar Polo Polo, güey, del 2000. Yeah, y es que este vato neta, el pinche Kigley, el Jeff Kigley, que es el presentador y el que hace todo este madre de los premios, güey, es como AMLO. Hace eventos para que se le suban al ego. Me gusta como ya les vale madres el COVID, güey, y hasta salen sin cubrebocas. A world forged by wonder and ruled by fate. There's librito one mamalón. Alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. Y otro juego de cartas, ¿no? Vamos a empezar ahora con la hora de juegos de cartas. Heavy, right? A los juegos indies. A ver. Vale, tiene mucho el estilo de Borderlands. Ajá. Pues creo que es Borderlands, ¿no? I am Valentine, gallant adventurer. The scary Jill Valentine. Spread. Parece. Martín dice, qué hermoso shipeo entre Dani y el Pepe para cuando el anuncio oficial. La pura envidia. ¿Cómo que, ¿cómo que no saben que ya es oficial? ¿No les has dicho, bebé? Bebé, me decepciona. Me ofendes, bebé. Ay, güey, sí te extrañaba, ya te hacía falta, ya me hacías falta aquí, güey, porque he estado diciendo estupideces alrededor de hora y media. Y todavía tengo que hacer wey. Plus. ¿Qué? No, que se ve entretenido. O sea, vas a decir babosada durante... Otras 30 años, güey, llevas diciendo. Sí, verdad que mira, un cheto gigante. Ah, no sé si lo viste, güey, un cheto gigante. Ahí sí está el cheto gigante. Un puff. Sí, güey. Oye, anunciaron el DLC de... Ah, pues creo que eso es como que lo más interesante que han anunciado. El DLC de Cuphead. Órale. Trataron putero, güey. Llega en junio, sí, pero güey. Tarde, pero sin sueño, así como tú, mi Pepe. Lin nos acaba de mandar 30 estrellas. Ahorita va a salir el de la Rosa de Guadalupe. Gracias. Dice, ah, porque bebé Daniel ya no va a llorar. Porque ya llegó bebé Pepe. Ahí está la Rosa de Guadalupe. Gracias, bebé Lin. La Rosa de Guadalupe. No. No. Bueno, pero ahí está la Rosa de Guadalupe. Ay, se quitó el pinche. Perdón, amigos. Ah, no más, mira, este sí sale dentro de 4 meses. Last year, one indie game won multiple game awards, and now they're back in a totally new, unexpected way. Dice Martín, pueden besarse con la cámara grande y se vienen memes de shipeo. Acabo de oír las voces de Tails y Knuckles en latino y God no. Uy. Ah, sacaron el trailer de la Sonic 2 de la película. ¿Ya salió algo del Halo? ¿Ya no. ves que iban a sacar? Ah, falta el de Halo. Mira, Among Us, ¿no? Sí, a huevo. Ahí. Otro juego muerto. ¿Versión VR? Ah, sus mamadas, güey. Otro juego zombie. Ah, sí, VR, qué mamadas, güey. Anunciaron otro juego zombie, güey, de Fall Guys. Va a haber skins de Jack. Uy, no, espérame, déjame quito esto porque nos van a bloquear. ¿Qué? Ah, no, pensé que iba a haber música, pero no. K-pop dance team 1 Million Dance Studio. Enjoy. Oh, sí, va a haber. Wow, ¿sabes a quién se le figura ese presentador? ¿A quién? ¿Te acuerdas de la de Guerra Mundial Z cuando llegan a la instalación de la
de la cosa maestra del CDC. Ajá. Ah, ya. El... Voy a tener que hacer el clásico. Ya acabó esa madre. Ajá. ¿Cuál clásico? Así como cuando presionaba con de Leon, güey. Sí, estoy corriendo ahí. Ah. Corre, 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 corre. Cuando lo perseguí la piedrita, ¿no? Digo, la roca. Ajá, güey. Una piedrita, güey. La piedrita, dale, güey. Es que era bien chiquita. Yo de niño lo veía muy chiquita. Es que era el enfoque de la cámara, güey. Dice Lynn, bueno, ahí me dicen quién ganó el juego del año. Me iré a la bañación. Fotos y no es mentira. Ah, te creas. ¿Pack o mientes? Martín dice, el Pepe ni reacciona hace cuando le dices los juegos. Te dice, ah, pues ok. Pues por... mira, tu hoyo. Ahí está, güey. Algo de tu hoyo. Ah. No, manches, güey. Aquí sí va a reaccionar, cagado, Pepe. Güey. Aquí sí va a reaccionar, Pepe, güey. La verdad es que te iba a decir que estuvo cagado porque estuvieron... Cuando cumplió su año, güey, estos güeyes así en su juego. Que no hicieron nada. Ajá, no hicieron nada. No, no hicieron, sí, no, no hicieron casi ni madres. Pero pero toda la raza se empezó a orgasmear así de... nos deben de dar un chingo de recompensas y no cosas así, ¿no? Ajá, o sea, les dieron bien poquito, ¿no? O sea, les dieron algo simbólico, por así decirlo. Que pura sí, de árabe, ¿no? Ajá, pero yo no tenía pedo con eso, digo, a mí me da igual. El pedo fue de que empezaron a comentar que se pasaban de rosca y como, ajá, juego chino, empezaron a censurar todos los comentarios y a banear cuentas, güey. Estuvo curioso, o sea, se volvió grande todo el relajo de eso de que empezaron a banear cuentas con tal de silenciar a las personas. Así aplicando la china, pues. Y ya pasó. Y y pues ya, o sea, quedó, se pasó el eso del año, se calmaron más las aguas y después viene este desmadre, güey, de los Game Awards. Entonces, empezaron a mandar mensajes así, los del juego así de, por favor apóyennos, comunidad, estaría padre ser el juego del año y que la manga del muerto, ¿no? Ganó una madre hace rato. Pero ellos querían para Play 5. Entonces, pues la raza obviamente no los apoyó y veías así memes de, así que te vuelves arrastrando, señor Simpson, y madres así, ¿no? me tengo cagadito, güey, pero sí, hey, o sea, era nada más eso, güey. Y ni siquiera vi que anunciaron, creo que pues nada más era un comercial. ¡Juéguenlo! ¡Ya! Y dice Link que te mandó algo. A ver. Me mandó la carátula de su baño. ¡Qué bonitas puertas de su baño tienes, Melina! ¡Qué buenos mosaicos! ¿Tiene, cómo se llama? ¿Candelabro? No, no se dice candelabro, se dice... Hipocondraquia, no, espérate. ¿Cárcel? Por ahí. ¡Verde! ¡Eso! Pero así sí tiene. Tiene puertas, pues. Tiene puertas, árale. Chicas, Steel Rising, junio 2022. Dice... Ah, es muy interesante. Para PC. Mira, vamos a leer unos comentarios. Martín dice, ahora sí, mucha nada con Among Us. Antes ni lo peleaban y ahora sí con premio del año, creo, cosplay, etcétera. Ramsés, pero el K-pop se supone que no tiene problemas de derecho de autor, o al menos eso escuché de una streamer española. Pero estamos en Latam, carnal. Hey, y yo he streameado cuando jugaba Osu. Justamente chingaba, ¿no? De... Ajá. Martín dice, ya es tradición que los Resident Evil gane el mejor juego del año y eso ya son bastantes, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Depende qué medio. O sea, los medios de comunicación tienen sus propias premiaciones de juego del año. En teoría este es como los Óscares, ¿no? Es la academia de los videojuegos quien premia. Entre comillas. Mira, güey, voy a conseguirme una novia así, güey. Tres ojos, güey, sexy. Anda. Tiene con tres alas, cosas, güey. De todo, no. Ramsés dice, Genshin, juego de combos de 1000 para bajar 10 HP. A huevo. Lo sé por los streams del Walter. Tiene como esos tonos dumescos, güey, sí. Ándale. Sí, a lo mejor es Doom. Hasta la tipografía, ¿no? Ándale. Justo, o sea, la madriza, el cómo
O sea, los disparos, los golpes que les das a los monitos, güey. Todo, güey, está curioso. Dice Martín. Y uno o dos días después nos dieron una recompensa de un paquete con unas alas que cuesta no sé cuántos dólares a gratis. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo, dice. Ah, de lo del Genshin, güey. De lo de su... El año. Espérate, espérate. Try Jump. Si no nos vayan a chingar, güey, porque ese es Jump de Van Halen y ese sí tiene el copyright. Pero está como en su... En un remix, pero ¿para qué nos arriesgamos, carnal? ¿Para qué le jugamos al barriga, señor? Dice Memo, fue el tráiler de Ito de Gorou. Uy, la nueva waifu. Que se fue ah, Simón. Son los nuevos personajes que vienen, güey. Okay, dice al Genshin. No es mi baño. ¡Ah! Es un baño de un hotel. Hotel Encanto. Hotel Pirámide. Uf. Se ve cagado ese juego, güey. Te digo que un día lo deberíamos de jugar, güey. ¿Lo tienes? Es free to play. Free to play. Ya lo hicieron free to play hace como, creo que un año. Dice Lin, bien que saben los nombres de los hoteles. Ay, y bien que tú los reconoces. Te hace igual de cochina puerca que nosotros. A huevo, sí. Te dije que estoy en el gimnasio, dice Lin. Ay, guácala bañarse en un gimnasio. Y más ahorita en estas épocas. Oye, pero un gimnasio con esas puertas en el baño, güey, órale. Ajá, es riquilla la lengua. Francia, la de Francia. Dice Memo que era el mamitas. El mamitas. El mamitas. Dice Lin, pitufi, pinches madre, me quemé. Pues sí. Ah, ya se apagó. Volar muy cerca del sol. ¿Qué? Ya se apagó mi escenografía. Ah. Star Trek. No sé por qué pienso que es Star Trek. The game. Hey. Sí, ¿no? No lo he visto, pero creo que sí. Sí, ahí está, Capitán Kirk. Ahí, justo. Curioso como él ya es el personaje ícono, ¿no? Uh-huh. Ah, caray, ¿viste la foto, Pepe? No, pero pues la compartió en comentarios o con palabras, Daniel, la describió, pues. La escribí muy bien. ¡Ah, oh, persíguense! Persígnense, my body is ready. My body is ready. Recuerdo cuando una vez lo, no sé, estaba contigo, lo vimos ahí cruzar en un, en el World Trade Center, güey. Ah, no mames. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Cuando hacían el evento, el como. Sí, el EGS. EGS, güey. Es que no me acordaba, iba a decir el Tokyo Game Show XD. What is this, Jeff? Versión Latam. Something like that. So much. Te digo, esos momentos so incómodos. The past few years, the launch of next generation 8 and 9 consoles. Sí, qué pedo. Momentos forzados e incómodos. Ajá. Mario nuevo, Diosito Miyamoto, AR, dice Martín. No, porque Reggie ya no trabaja para Nintendo, games. Entonces no creo. And this category represents another innovation in our industry. ¿Tiene un pin de Mario? Luego trae sus pines, pero no alcanzo a ver bien qué es. Ajá, yo tampoco. 2020. Cuando trabajaba en Nintendo, luego tenía sus pines de Mario, de Zelda. Tenía uno de Metroid en 8 bits, de Samus. Uf, wey. Que yo lo quería. Pero yo creo que ese güey hasta se ha de mandar a hacer sus propias cosas, ¿no ves? Sí, bueno. Best ongoing game. Apex Legends. Call of Duty. El llamado de la del deber. Zona de guerra. Ahí
está, monas chinas. Fantasía final 15. Monas chinas. Fortnite. Ok, Fortnite va a estar nominado cada año, no mames. Pero va a ganar porque tiene al Chavo del 8. Chapulín. Final Fantasy. ¡Ah! ¡Seas mamón, güey! Final Fantasy, hazme el chingado favor. Yo no tengo a nadie conocido que diga, ¿qué tranza, chavos? ¿Unas retas del Final? Pablo lo jugaba mucho. Ah, va, tú lo has dicho. Y yo ahí tengo todavía su pinche edición especial, güey, toda pedorra, güey. Nada más lo jugué como un mes y dije, no, este juego se va a volver mucha adicción, bye. Oye, te puedo hacer una pregunta y creo que cada año te la hago. No, no me he bañado. ¿Ya acabaste Kingdom of Hearts 3? Sí. Ay, ajá. Terminó en fin. Porque ya era la última parte. En continuará. Martín pregunta, ¿ya no trabaja en Nintendo? ¿Qué show? No estoy enterado el por qué. Contexto, no, ya tiene como 3 o 4 años. No, 3 años. O 2, que dejó de trabajar en Nintendo porque ya le llegó su jubilación. Y allá en Estados Unidos sí son muy estrictos, la diferencia de acá. De que pues ya 60 años, ya papi, bye, pa' fuera. Ha sido más cromado el rifle, dice Memo. Mira, picapiedras de game. Ramsés dice, ese Final Fantasy se juega mucho en streams en Twitch. Lo que sí, las monas chinas no más nada. Ay, ¿qué opinión tiene? ¿Qué opinión te merece eso, Pepe? Pues no he visto quiénes son los que estén en streaming en Twitch. Yo nunca había visto algo de Final Fantasy, la neta. De hecho, o sea, si te lo puedes saber también, o sea, para no cerrarte solo Twitch, o en gaming, o sea, nada. Ajá, en Facebook tampoco lo he visto el Final Fantasy, pero sí ves harto, güey, de las monas chinas. De Genshin, sí, Genshin he visto un chingo. Mira, otro juego de Fortnite genérico. No, es que este en lugar la competencia. De pistolitas va a ser Madraxxus. ¿Ya viste? Sí, ya, huevo. Oye, sí, pero sí va a ser como Fortnite Melee. Ándale, gran descripción. El Frozono. Déjale, mando un mensaje al chino porque ya son 9:12 y yo no le veo fin a esta madre, güey. Pues termina más o menos como a las 10, ¿no? ¿Tú crees que se la avienta hasta las 10 el cabrón? No, yo digo del Game Awards. ¿Por eso? Simón. Aunque bueno, empezó a las 6:30, ¿no? Uh-huh. Pero fue el pre-show. Pues mira, con que en cuanto anuncien Halo, yo creo que con eso van a cerrar, ¿no? Va a ser de las cosas que cierren. Sí, va a ser como de lo último. Gordos versus flacos de dale. Rumbleverse, no mames. ¿Sabes? Yo creo que va a haber trailer también del juego del Smash de Warner. Nickelodeon Smash Parte 2. Que ya viste que su gran anuncio esta semana fue que Garfield entra al juego gratis. Nosotros pusimos de moda a Garfield, güey. No manches, güey. Pinche Garfield está cagado. Ah, es el que te decía que te compraras, creo. El de Blake Tales, una no, cosa así. No, Hellblade ya lo anunciaron. ¿Hellblade? Ajá. No, yo dije Plague Tale. Sí, es ese, güey. Es el que te dije. El que te envié.
para que hicieras en stream. Plague, como de plaga, pues. Tale. Ha de ser la parte 2. Los de Sega sí anunciaron trailer de Sonic y la película de Mario Nel, porque no lo muestran por lo menos algunas fotos. Nada más. Así no se maneja la industria. Estás chavo todavía para saber cómo se maneja la industria. Sonic está más próximo a estrenarse que es en abril. Entonces, obvio, ahorita es una muy buena fecha para poder mostrar. No, a Plague Tale. Requiem por un sueño. Ah, entonces, pues sí. Y Mario pues, tiene un año de diferencia, entonces. Yo creo que de Mario vamos a ver su primer tráiler en el E3 del año que entra. Ándale, yo creo que sí. Y en el Nintendo Direct del E3. Pero más que tráiler, yo creo que sería un PB, ¿no? A lo mejor un teaser. O sea, para que no te muestren todavía el doblaje, yo creo, güey. No mames. Para que te exciten y digan, no mames, güey, se ve bien bonito. Yo vivo con miedo, güey, desde que anunciaron la película de Mario no duermo, güey. Les decía que la mayoría de los trailers, güey, se parecen unos entre otros. Yo le hice ay, güey. Beso. The Last of Us. ¡Ah! Les juro que esto no es The Last of Us, más así se va a llamar. Soy leyenda de Game. Se parecen, ¿no? A los de Soy Leyenda. Ándale, es lo que te iba a decir, sí, es cierto. Para no tener gameplay se ve interesante. Ay, Diosito santo. Ah, no mames, cómo lo rasguñaron, ¿viste? Mira, la luz ultravioleta les hace daño. La luz del sol. Sí, sí, tiene un pedo, Soy Leyenda, ¿eh? Hey. Oye, ¿pero no se infectan entonces y la raza los muerde o qué pedo? Pues yo creo que ya se murió el protagonista, güey. Y justo después de decirle a su hijo, espérame. Ajá. Ah, Dying Light 2. Quédate como humano. Oh, no más, güey. Es el juego del parkour, ¿no? Ajá. Eso sí me dan ganas de jugarlo, güey. Pero siempre lo veo bien caro. Sí, no baja esa madre, güey. Es como si fuera un juego de Nintendo, güey. Ajá, pinche Nintendo, nunca baja los juegos de los cabrones. Oye, ¿qué onda? ¿Y estos cabrones? Ajá, dale. No, y estos cabrones también, o sea, se quedaron con... Dije, vamos a copiarles la mercadotecnia de Nintendo, nunca bajar el precio. Está muy chingón su juego, como para no bajar. Le digo, de Nintendo lo sé porque están chingones. Oye. ¿Para cuándo el Switch? El 15, aprox. Ya no puedo con estas nervias. Oye, ¿y si se va a hacer? ¿Ya te cayó el aguijón? ¿O todavía no? Estoy en él. Me avisas para ver si ya... le pongo su caja al regalo. Su moño. Mira, güey, como Gwen Stacy. No, mames. Qué bonito. Como Gwen Stacy. Cálmate, pinche loco, güey, así no. ¡Órale, hijo de su pinche! Soy de los tuyos, pendejo. Friendly Fire. Te digo que todos los monos se parecen. Ese barbudo se parecía al del otro del By Daylight. Juego cruzado. Febrero 10.
Caja X. Caja X. Micro suave. No más, se confirma que la Tierra es plana, güey, por los terraplanistas en Fortnite. Es el juego de los terraplanistas, ¿viste? Martín dice: nunca hay ofertas de juegos físicos en tienda de los de Nintendo. Lo que sí vale la pena es comprar de segunda mano seminuevos que están en 800 o 900 pesos. Así que stonks para mí. En Amazon sí llegan a bajar. ¿Qué? Y al precio, o sea, que poquito, pero... al precio que está poniendo Martín, que son 800 o 900 pesos, a ese precio nuevos llegan a bajar en Amazon. Por ejemplo, ahorita Pokémon Snap está en 850. El nuevo. Y si lo quiero, güey. Yo sí soy bien fan de Pokémon Snap. También el Skyward Sword ya estaba. Pokémon Fotos, ándale. El Skyward Sword también ya estaba en 850. El Smash ni de pedo baja. Pero lo que estaba haciendo Amazon, y a mi parecer estaba muy chido, estaba haciendo como bundles, como paquetes. Te vendía el Smash con Mario Party, o el Smash con Mario Kart, o el Smash con Halo, ándale. O el Smash con Mortal Kombat, con God of War, ah, no es cierto. Con otro juego, y te los daban como en 1400, creo. O sea, no se me hacía mal deal. Dicen que el Spider-Man de Fortnite se maneja mejor que el Spider-Man del juego de Avengers. Pepe, estamos a nada de Spider-Man No Way Home. No manches, ya la otra semana, güey. Cuídate, cabrón, que tenemos que llevar bien. Ponte tu cubreboquitas bonito, tenemos que llevar saludables. Porque tenemos una cita con Spidey el miércoles. Y no podemos faltar esa cita, güey. Spidey no manches, los necesita. El mejor superhéroe de la historia. Y me vale 2 hectáreas de pepino. Pues agarramos a madrazos si no están de acuerdo conmigo. No, yo también opino lo mismo, güey. Pinche Batman. Ahora, pinches locos. Superman. Oh, no más. Ese es el de los vampiros, creo. Conviértete en el Ultimate Depredador. En el Ultimate Depredador. ¿Cuál sería la traducción de Ultimate? Como... Ah, ¿verdad, perro? El más verga. El más Edgar. En la TAM, el más Edgar, güey. Memo dice, terraplanistas de game. Memo dice, Mario Maker. Ah, Mario Maker yo lo conseguí en 850. En el año que se estrenó. Martín Eduardo, yo me compré el Paper Mario Origami King físico 800 y próximamente a comprarme el Pokémon Pikachu Luigi's Mansion, depende si lo consigo Barabara en un local de centro comercial. Mira, ahorita que está, busca la imagen del güey de zombies, güey, que decimos y ponla al lado de este güey. Yo me iba por Luigi's Mansion 3. That celebrates 10 years. Espérame, porque creo que va Imagine Dragons. ¿Dragones imaginativos? Sí, a huevo, voy a ahí sí mutea, güey. Sí, porque nos van a atorar. ¡Cabrón! Pero para que no se la... Castlevania para Game Boy Advance. Ya acabó esa madre. Déjale, pongo la... Al fin. Pon la foto. No la encuentro, te mandé el link ahí en el Discord para ver si era ese güey. Soy vato, me dijiste bienvenida. No, después rectifiqué. Ya después vi y dije, perdón. ¿Cómo estás, Dani? No. ¿Qué onda, Dani? A ver, entonces si no, pásame tú la foto. Porque ¿sabes cuál es el pedo? Que Google ya me pone las fotos, pero como están en la actualidad. Encontré una un poco más parecida, güey. Ahí te va el link en el Discord. Échamela, bebé, échamela. To make sure games can be accessed and played by all. It's incredible to see the effort developers put into prioritizing people who often go. ¿Cómo? No. ¿Pero en modo zombie o en modo...? Ah, mira, ahí está, ya lo estamos viendo en la transmisión.
discovering new and creative methods to encourage inclusion. Nah, el modo zombie no, güey. Él nunca fue zombie. Era el que está a la derecha, güey. Ajá, el de la derecha. No mames, es el que le hace de Doctor Who, claro. Ah, Netón, sí es cierto, güey. De hecho, él sale en Suicide Squad, es el que le hace... Gritos del Jano 6. No. ¿La nueva? Bueno, ahí sale. Es como el villano, entre comillas. ¿Está chido ese? ¿El de los guardianes? No mames, poca madre, güey. Yo lo digo que esa es la sorpresa del año. Nada más que peca de lo que a mí no me gusta. Cinemáticas. Ajá, y mucho bla bla bla. Ah, mira, si le dieron algo a Forza México. Fuerza Mista. ¿Por qué no ganó Garfield, güey? Qué culeros. Garfield Car. ¿No recuerdas que en los comentarios que me enviaste decía uno de este es mejor que este juego es mejor que Forza? Ajá, que Forza. Oye, ahí pueden ver el juegos piteros que tenemos en el canal de YouTube. ¿Sí? Ella sí lleva cubrebocas y el otro me con él, güey. A huevo, a huevo. Dice, ella dice, no, ni madres, a mí no me la vuelven a hacer. Vacunada, pero no estúpida. A huevo. ¿Qué, me vieron la cara de buchona o qué? Ya tengo la imagen, ya no estoy esperando que aparezca ese vato. Simulador de Guanajuato el juego. Ya llevamos 2 horas y casi 30 minutos y no le veo fin. Ah, yo tampoco, güey. ¿Para cuándo el juego es piteros de The Last of Us? When everyone plays, we all win. Ah, no más. Ese sí, para que vean. No sé. Un día voy a pedirle prestado el The Last of Us 2 al... Ahí está. Alright, well, joining me now is Simon Vicklin from 10 Chambers. Nah, mames, quisiera estar así de guapo. Your studio and your first game at GTFO right here at the Game Awards. No mames. Sí es, güey, sí es. Está hablando con él mismo. Ah, carajo. Este doppelganger. Ahí está. And, no, pues sí, mira, yo estoy bien guapote. Tú eres como que en mi región 4, ¿no? Región 4, güey. Sí, como que yo sí tengo talento y tú tienes que andar viviendo de los patrocinios, de esos premios. Aquí sale todo el live. Y tienes que vivir del superchat, chavo. Ah, sí, esos pinches superchat. No, pues estás bien cabrón, ¿eh? Estás bien cabrón, mente de tiburón. Pero pues qué triste que seas así, ¿no? Dedícate mejor a recoger basura orgánica, te va a salir mejor. No mames, ya llevamos 2 horas. ¿No te cansas, cabrón? ¿No te cansas de anunciar puro pinche humo? Dos anuncios. Y a ver, cabrón, si ya te pones a hacer algo más productivo, por favor. Ay, qué bonito, ya se fue. Ay, qué cosa tan bella, güey. Oye, anunciaron, no estabas, pero anunciaron un juego de Star Wars. Sí. Igual, pura pinche cinemática, nada de gameplay. Se llama Star Wars Eclipse. Pero no mames, se ve cabroncísimo, güey. O sea, gráficamente, aunque fue una pinche cinemática, se ve poca madre. Papi A5, supongo, ¿no? Y Xbox One. Yo creo, pero sí se ve chingón. Es en la época de la Alta República. O sea, antes de todo lo que conocen. Cuando los Jedi dominaban al mundo. ¿Por qué siento que es de terror ese, güey? Porque se ve oscuro. Sí, ¿no? Está oscurito. Por un momento llegué a pensar que era el remake de Dead Space, pero no. Ah, no. Güey, me urge el remake de Dead Space, pero a la vez me pongo triste porque sé que todavía va a faltar mucho para el Dead Space 4, si es que algún día lo hace. Oh, le voló bien chingón la cabeza. Hey. Mira, me agrada que se vea cooperativo, güey. Uh-huh.
¿viste cómo se detuvieron antes de que la puerta se cerrara? O sea, dijeron, no, ya se cerró, ya no pasamos. ni hacer el intento, no. Ajá, no, ajá, ajá, ¿sí viste cómo se pararon antes? Sí, güey. ¿Cómo se va? Ahí el meme, güey, de respeto su derecho a cerrar la puerta, pero reafirmo mi autoridad como enemigo de todas formas. Qué guapo, mijo, el multiverso, dice Memo. Memo dice, qué gran nombre, Ah, creo que ya lo había visto, güey, en PC, güey. O sea, el tráiler, pues, sí. Sí, ya sé cuál es, güey. Ah, pues sí, dice Steam. Clase futura. Son esas películas que dan muy poquito y dices, no mames, ya acabé que tengo compromiso, tengo alguna gente que hacer. La imagen parece que la sacaron del Google con el PNG. ¿Cuándo se sacan las ubres? Pues cuando dejes dinero, güey, que es todo gratis. Oye, voy al baño, ahí platica con la banda. Ay, espérame, porque si me quito los audífonos, se pausa esta madre, güey. Ahora sí, ahorita vengo. Probablemente no nos anuncie. Ah, sí, cierto. Si tienen. Y igual todos los meses dan con. Pero resulta que era el VR XD. Ya vine. Muy bien. Dice, no. Mira, ahí está Halo. Halo. Halo, Halo. Halo, Jalín. No, mamá, qué pendejos. Halo 48. Toda la banda anda muy emocionada por Halo. Y los envidio porque quisiera que me gustara Halo. A veces me gustó, pero lo dejé de jugar en el 4. O sea, bueno, el 4 nunca lo jugué, jugué todos los demás. Uh-huh. A mí nunca me llamó la atención. Y no sé si ya sea tarde para entrar. Yo diría que no, o sea. Pues si quieres nada más saber qué pedo con la historia, pues nunca es tarde. De entrada, pues necesito el Xbox, ¿no? No, con tu PC, está en PC el Halo Infinite. Ah, también creo que. Ah, no, para Steam, ¿no? ¿Verdad? Está el multiplayer. Sí, ¿no? Para Steam. Por eso, en Steam.
Por eso, o sea, en Steam está ese, güey, el Infinite, para que juegues la campaña. Ah, ¿también? Uh-huh. Fíjate que quiero un Xbox o un Series X, pero por Game Pass. Pero pues ahora que baje el precio. Pero pues también está para PC el... Pero no están los mismos juegos. Sí. Ahí va el trailer. Here is the world premiere first look trailer. Que si mi compu no va a explotar. ¿Qué pedo, güey? O sea, nada de lo que nos habían mostrado cambió ahorita en el trailer, güey. Ajá, ya habían mostrado a los espartanos. Ajá, güey, se la... Nah, nada más porque vimos a una morra nueva. Uy. Uy. Decepcionados like always. No, mami, yo pensé que se iba a ver algo más de... Tun, la música épica, ¿no? Y ta 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 tun 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 ta 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 tun tun y el Masterchef corriendo. Ajá. Así los cortes, así él corriendo, él disparando, güey. Él brincando, güey. Nuestro guión estaba más chingón, güey. Sí, güey. Dice Ratatouille, ¿sí viste Ratatouille al final, güey? Ya va a acabar, ya estamos en mejor dirección. Dice Memo, le dijiste jodido, que le dijiste jodido. No sabía que... Dice Ramses, ¿cómo? Venden más humo que la 4T. Ojo, quien gane este, vale, puede ganar todavía juego del año. No he jugado ese, ni siquiera lo he visto, a ver, déjalo, checo en Steam rápido. ¿Cuál? Deathloop, el que acaba de ganar. Nos spoileaste, en la transmisión todavía no salía. ¿Neta? Entonces dale a actualizar, güey. Sí, sí, ¿verdad? Pero ganó Deathloop. Yo lo tengo para Play 5, güey, pero no lo he jugado. Ahí lo tengo. Lo agarré en una super oferta, güey, me costó $6.80. Mira el que anunciaron, el donde los monstruos se detuvieron antes de que cerrara la puerta. Ah, sí. Ajá. Está en 25% de descuento, güey, por haber ganado, güey, por... No, por haber ganado, no. Es... No, está en 25 de descuento, está en 278, güey. ¿No hay algo piterón por ahí que podamos jugar la próxima semana? Buena pregunta. Díceme, Martín, mejor hubieran puesto de título Me la Halo 4 en el 2021. Mami, este Deathloop está en... su máquina. Y está en descuento, hijos de la verdura, güey. $1,000. No, 649, o sea, tiene el 50, güey. No mames, en eso me costó. Bueno, no, me costó más caro. Me costó $30 más. Okay, well, I'll stop here, but just, hey, justo eso. Órale. If you allow me a small last word for my family in French, so Lilia, Aya, papa, maman, vous aime très fort. Wey, me compré el PlayStation y no le he puesto un juego de PlayStation 5. Ese Deathloop se parece mucho al BioShock, wey. Ajá. ¿Te acuerdas? Era de los trailers que sacaban tipo película de Tarantino, ¿te acuerdas? Ajá, justo, güey, es ese. Esta es la sección de los premios que a nadie le importa, güey. Son en chinga. Mejor juego familia, güey. El único que va a ganar Nintendo. ¡Ah, no ganó Nintendo! ¡No mames! Ganó, era Mario Party, güey, qué robo. Nickelodeon, a huevo. Y órale. Nickelodeon valió. Age of Empires. Sabía, güey. No ganó ninguno de Nintendo en la pura, en la categoría que prácticamente era juegos de Nintendo. El VR, güey. And the Game Award goes to Zelda. Elden Ring. Ah, chinga tu madre. Elden Ring ya sale en febrero o en marzo. No mames, pinches juegos pedorros. Oye, ¿cómo le puedes dar el premio a un juego al mejor juego anticipado? No mames, que llegas con la productora y le dices, mira, está tu premio. Pero Elden Ring ya está, güey. Todavía no sale.
Creo que sale en enero, bro. Y sí le tengo ganas, güey, porque es de esos tipos de... No, no, ya salió. Nah. Tú no sabes nada, güey, cállate. Está en precompra. Ganó por los millones, güey. Ándale. Los PlayStation Awards, dice el memo. Please enjoy my gift. A new trailer for Elden Ring. Nuevo trailer de Elden Ring. Güey, ve, chécalo, güey. Se ve poca madre ese pinche juego. Es un juego tipo Bloodborne. Pero meets Señor de los Anillos. A ver, deja ver si todavía está gratis, güey. ¿Cuántos de esos habrá ganado Cyberpunk? Ganó todo Cyberpunk. Híjole, ya son cuarto para las 10, amigos. No sé si vaya a haber plus. No, fue el mes pasado, me recargo, que lo debía haber descargado. Qué bárbaro. Un bosque. En un mundo. Donde hay caballos. Son puerquitos, ¿no? No, ah, no, sí son caballos. Ya vi, güey, sí son caballos. En un mundo donde hay más filtros negros que película de DC. Un hombre con pinta de Thor se mueve y vive. Parece que algo lo estaba chupando, güey, ahí. Ay, no. ¿Te acuerdas al cosmo, en la momia, güey, cuando se les metían los escarabajos, güey? Así, me mamaba, güey. Grandes efectos, ¿eh? Grandes efectos. Sí, güey. El gordito. ¡Ah! Ahí se abre la camisa y aquí, güey. Chi, 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 chi. Ajá. Y cómo llega O'Connell y con una... Me daba como una cuchillo. Cierta satisfacción cuando le metí el cuchillo y se lo sacaba, güey. Así como escuchar ASRM. No sé, güey. Así me da mucha satisfacción, güey, cuando le hace así y lo saca. Sí, güey. Y ya así de... ¿Pero cómo chingados no lo cortó, güey? ¿Qué pedo? Ah, sí, porque nunca salen sangre, ¿no? Ven, ajá, güey. Ve nomás esos palacios, güey. Güey, sí se ve chingón. Sí, güey, verde. También va a salir para Play 4. Ah, mira. Órale. Está chido, güey, ese tipo de estructuras, güey. Uh-huh. Pues ya ves Bloodborne, todos los palaciotes. Góticos. Ey. Que la neta, mucha estética. Y la neta, nada más eran como dos pisos donde podías entrar, ¿no? También, güey. Mira, Ganondorf. No. Ah. Es tu mamada, güey, Ganon. Mira, hasta el protagonista es como el de Bloodborne. Se parece un chingo. Mi único pedo con este tipo de juegos son los finales, güey. Como que siento que no hay una satisfacción. Por andar muriendo a cada rato. ¡Ay, oh, le volví el brazo! Después de... Ajá, pero se veía como robótico, ¿no? El pedo, ajá, el brazo. Pero siento como que no hay una recompensa real en ese tipo de juegos. Ah, más se clavó el solito. Creo que sí. No mames, este va a salir con alas, güey. Una mariposa. Soya, ya, Saiyajin. 3. Pero sí, ese es mi problema con ese tipo de juegos. Que están poca madre. Es morir y vivir. Pero no hay como una recompensa al final. El que creo que sí te dejaría con muy buen sabor de boca es el Sekiro, güey. Ah, también le tengo ganas al Sekiro. Es que es lo que... Por eso, güey, porque... Sí, se ve chingón. Se parece... Elden Ring. Sí lo quiero. Así lo quiero. De hecho, creo que ya tengo la preventa. No sé por qué no lo... Oh, güey, no sé. Sí, güey, lo veía en Amazon Prime. No sé por qué nunca lo bajé, güey. Vale, verga. Y era el mes pasado, güey. Estoy seguro que fue el mes pasado, güey. Creo que yo sí alcancé a hacer la preventa, no me acuerdo. Step deeper into the world of Elden Ring when it does come out in February. Tonight we've teamed up with Spotify to reveal what you're listening to every day on gaming consoles as part of Spotify. Ah, lo que decías, que me dices que juegue el Sekiro. Pero lo que les decía en un principio es que hay tantos juegos, güey, pero lo que ahora no hay es tiempo. No manches, sí, güey. Dice Martín, pinche Cyberpunk, ya no vale la pena comprarlo en todos los sitios del mercado o tiendas. Ya viene Keanu, güey, el nuevo del internet.
Cuesta como más de $1,000 y en Tianguis lo puedes conseguir en 200. Una mejor edición especial. Mucho hype para luego la cagaron con box o contenido sexual. Pues sí, fue una ya polémica. Terminó. Oilo. Choro. No mames, Harvey se está comunicando con el auto increíble. Oh, you're one of them. I've got all day, baby. Harvey. You know you want to. Never. Well, respect. Respect. But seriously, break off. No, pues, well. No, pues, well, ajá. And I lived and breathed them for so long. I just never knew. Sí, pues, el Elden Ring sí se ve chingón. Déjame ver si sí se la preventa. Hola. Ah, no vi, chinga. Hola. Ah, no. I was born and raised in Malaysia. Ah, mira, sí, sí la tengo. I came to the UK at age 19. Bastard. You're a minority working in video games. Ahorita está en 1400, güey. You're an imposter. Ja, verga. I think that's what made me wish I. Bueno, ya sabes que es streamear, güey, en febrero. Pero ya sabes que luego bajan. Las preventas. People working in the UK game industry. Hi. I was wondering if you can help me out. Let's take stock. I feel like people just really want to be connected and be a part of a community. I feel like anybody who wants to make video games should be able to make video games. Hago Facebook Gaming, donde estamos, patrocínanos. La mejor plataforma. A jugar Resident Evil 4 VR, güey. Que reportaron que había un pedo para jugar Resident 4. Para... Las mujeres tenían un problema jugando Resident 4 VR. Que porque no pensaron en las boobies. No, en serio, porque estuvieron reportando muchas mujeres que se lastimaban las boobies a la hora de jugar, güey. Porque aparte no, es que sí tiene sentido. Ey. Ajá, hay unas partes donde creo que te tienes que pegar en el pecho para guardar las granadas o no sé, algo. Entonces dicen que era muy incómodo jugarlo porque las lastimaban. Mira, ahí está el de monas chinas, güey. No mames, ese de Kirby, cómo le tengo ganas, güey, se ve bien chingón. Y para que yo le tenga ganas a uno de Kirby, güey. O sea, me amo a Kirby, pero este juego sí se ve verguita. ¿Es el que decías? No. Sí. ¿Sí? Es como ¿Star Wars Hunters? No, otro. Pero sí, está cabrón ese de Resident 4. No sé si ya lo hayan arreglado. Qué curioso, güey. Uf, mami bayoneta, dice Memo. La bayoneta. Ay, güey. ¿Sabes qué? Siempre le he tenido un miedo enorme, güey, a las serpientes gigantes, güey. Entonces te da miedo Quetzalcóatl. Sí, de hecho sí, güey. No mames. Sí, o sea, me encanta. Me da un terror, güey. O sea, lo respeto, lo veo, digo, ah, chingón el diseño, pero me da un terror, güey. ¿Pero a las serpientes gigantes o a las serpientes voladoras? No. A las serpientes gigantes, y pues, Quetzalcóatl es gigante, güey, entonces, o sea, pues, ajá, entra. O sea, te da miedo, por ejemplo, Anaconda, la película. No, esa no. O sea, gigantes, tamaño, ¿Mi verga qué? Titanes. Mira, te voy a decir, mira, Pepe, ven, te voy a espantar. Y nada más me reiré. Mira, Pepe, te voy a quitar el miedo. Se te va a quitar el miedo, Pepe. Y me empiezo a reír. Un pitón. Ah, pero su versión de waifu no le da miedo. Dice Memo. Ah, pues es que es tamaño persona, güey. A ver. Martín dice, Resident 4 ya ni miedo da por muchas veces que ya lo has jugado por un millón de veces. En VR será como que me vale verdura los sustos. Yo sí quisiera jugarlo. Pues por la anécdota, ¿no? Pero no te creas, o sea, sí se ya he jugado un chingo, creo que es el Resident que más he jugado. Pero aún así te sigue poniendo de nervio las partes donde te acorralan los pinches aldeanos. Y sobre todo cuando llega el Dr. Salvador. A mí sí me sigue entrando el nervio de que me llegue. Y aparte por los ruiditos. ¡Ah!
y el rum 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 rum, ese también sí todavía me pone. A mí nada más me da culito las hermanas, güey. Las gemelas, ajá. Que son las. Esas sí me dan miedo, güey. Sí. Ahí. Sobre todo cuando te encierran con dos, güey, dices hijos de su pinche madre. Ah, sí. Ajá. Sí, a mí todavía me. O sea, ya no me da miedo porque pues ya me lo sé, pero sí me da nervio. Vamos a jugarlo en stream para cuando anuncien el remake. Pero quiero speedrun, güey. Ya no tienes justificación de que no sea speedrun. Ya queremos ver el juego del año. Ya no vamos a hacer plus, es bien tarde, cabrón. A lo mejor nada más hacemos cocinando con chino. De todos modos, no iba a estar ya yo. Next generation physical sandbox and incredible visuals to create a truly dynamic player experience. Here's the reveal, complete with real gameplay. De un juego nuevo. Gatito. Hola, gatito, ¿qué haces? La banda quiere ver gatos, carnal. Puros shooters, güey, anunciaron en esta vez Shooters Awards. There is no way to hide. Shooters Awards. Kings. Barons. Queens. Bueno, first person shooter. Porque una cosa son los shooters y la otra es first person. Sí, no, no cuando nos hagamos famosos van a decir, el Daniel decía que eran shooters. No mames. Para él, ¿cómo se llama hasta Mario lanzando una bola de tenis era shooter, güey. Oye, había un shooter de first person shooter de Yoshi en el Super Nintendo. Nunca lo jugué, pero sí me dan ganas. Yoshi Safari. Para él, ¿cómo se llama? El de los monitos de pintura, güey, ese fue el nombre, güey. Ah, Splatoon. Splatoon es shooter también. No, ese sería. Ah, bueno, sí. Third person shooter. Te digo, güey, puro taca, 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 taca. También sabes cuál descubrí hace poco y tengo muchas ganas de jugarlo. Es uno que se llama. Es de Terminator. Ay, no me acuerdo, pero vi el trailer y vi un poco de gameplay. No mames, ese se ve chingón. ¿Y sabes qué? Terminator. Hazel me dijo que estaba bueno. Terminator. Es de Befuna, man. Ah, pues sí, se ve chido. Parece que, o sea, se ve como. Como si la tendencia ahora se estuviera dirigiendo a crear juegos en cooperativo de. O sea, de varios jugadores, sí, shooters, güey. Sí, ahorita o haces un clon de Breath of the Wild o haces un clon de Fortnite. Es la tendencia. Ándale. Acá, no sé si ya estabas, creo que no. Anunciaron un juego para Play. Es Breath of the Wild otra vez, güey. Así lo mismo, hasta las poses, güey. Así como Genshin. que era punto y copunto y acentos, güey, de Breath. Nada más cambiaba la monita y algunas otras cosas. Este Ark Raiders no se me antoja para nada, pero... A mí tampoco, güey. No entendí de qué era, güey. ¿Ves lo que te digo? Todos los juegos se parecen. That was incredible. And now we have two special guests joining us for a very special. Mira, referencia moment. A Tari, ándale. Carrie-Anne, Keanu, welcome. Mi novio, el novio del internet, el Keanu. Ay, no mames, Matrix 4, güey. Piu piu, solo veo mucho relleno. Van a anunciar el juego de Matrix. Mamón. Y dice, yo no vi nada. ¿De qué hablas, Keanu? In the Unreal Engine 5. I believe everyone here is expecting to see something new. So here's a never before seen look at the Matrix Resurrection. Ve, su chiste me dio más risa, güey, que todo lo que ha intentado hacer. Es que es Keanu, señor viejito de enfrente. ¿No era Rápidos y Furiosos?
No, güey, no mames, Rápidos y Furiosos. Nunca hemos ido a ver Rápidos y Furiosos. Lo que no recuerdo es si fue Matrix o El Señor de los Anillos, güey, la última. No recuerdo cuál de esas dos. Me acuerdo de las palomas que desaparecían en el proyector, ¿no? Que parecía que las transportaba a otro universo. Sí, sí me acuerdo de eso, pero no me acuerdo qué película. En Matrix no era. A ver si El Señor de los Anillos. Pero para que veas, ni me acuerdo de la película. O sea, el punto es que no me acuerdo de Matrix. O sea, a lo mejor te hace falta volver a verla, güey. O sea, nada más así como para ver qué pedo con la historia. Está entretenida, güey. Las tengo que volver a ver por esta, pero... No, mames, ya está bien viernes, güey. Sí, ya. Y Keanu no, güey. Keanu sigue igualito, el cabrón. Le drenó, güey, la vida, no mames. Pinche Keanu, güey. Sí es vampiro el güey. Pero mi punto es que yo siento... O sea, lo que sí me acuerdo mucho es que Matrix cuando salió fue de... No, era el Marvel de aquella época, güey. Era el Spider-Man de aquella época. O el Avengers. Sí. Y más cuando salió Reloaded. Y luego... Recargado, ¿no? ¿Cuál es la otra? Revoluciones. Revolutions. A ver, ese es el juego de Matrix. Sí, a ver, ahorita seguimos hablando. Bueno, pues te digo, porque es cinemática. O sea, en esa época era así como el Avengers, güey. Era un pinche boom, cabrón. Hey. Y Resurrecciones yo no lo siento así, ¿eh? O sea, como que está muy X. Pues es que, si no te acuerdas de nada del otro, güey. No, pero vaya, o sea, te digo, Matrix, despierta. Ah, no mames. ¡Uy! Pinche tráiler chingón, güey. No enseñó ni madre. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo te digo, yo no me acuerdo de las películas, pero estoy consciente del boom que fue. Ahorita, la neta, la nueva no me interesa tanto, pero no veo ni en redes sociales ni en nada el boom de lo que era, de lo que fue Matrix cuando estaba en su mero apogeo. O sea, sí veo gente emocionada, pero no la veo así como en aquella época de ¡no mames, Resurrecciones! ¡No mames, Reloaded! ¿Sabes? A eso me refiero. Digo que no sabes nada de cine, que te calles mejor. A tu madre. ¡Al fin, güey! ¿Ya? Ahí va. No mames, ya. O sea, nada de lo que anunciaron estuvo chido. Nintendo no tuvo ninguna presencia, güey. Entonces, nada, ya. Es un presentador de perro travieso. De perro travieso. De Naughty Dog. Perro sucio. Ya me marcó el chino y no le contesté. Ah, no era el chino. ¿Quién sabe quién me marcó? Now performing music from each of tonight's Game of the Year nominees. Van a tocar la música de cada juego del que están nominados. A ver, ¿qué? Me interesa escuchar cómo la van a hacer con Metroid. Creo que esa es la parte chida. Siempre está chida la música. Cuando estuvo Zelda nominado, cuando estuvo Mario Odyssey, o el Smash que también estuvo nominado. God of War también estuvo nominado y la música estaba chida. Memo dice, Naughty Dog, el nuevo Crashito. Ay, ajá, si Naughty Dog lleva años sin hacer un nuevo Crash, más ya nunca va a volver a hacer Crash. ¿Es Jinx o no sé qué madres? ¿El que hace Crash? Ah, no, ahí no es el juego. Ratchet and Clank. Ratchet, era Ratchet. Ramsés, ni los MTV duran tanto. Sí, no, mames, ya no va a haber plus, amigos. A lo mejor nada más un cocinando con chumbo. ¿Pero no estaba en la playa? Ese güey fue como hace 15 días y se ha de haber tomado como 50 fotos, güey, para publicarlas en lo que resta del año y digas, ay, no mames, este güey sigue en la playa. Ándale. ¿Cuánta lana? A ver, quiero escuchar el de Metroid. ¿Cómo le van a hacer? Ah, Resident 8 también. Ahí va a estar la musiquilla. Pues yo digo que Deathloop va a ganar. Deathloop. O Village.
Yo creo que Village, porque no ganó nada, no ha ganado nada Resident. No se puede ir limpio. Ya Metroid ya ganó. Ya el Duke Bowser dio todo su speech que tenía que dar. Entonces, ¿cómo es que gana y dice, bueno, ya no sé qué decir? Cállense, Metroid. Las voy a tararear. ¡Uf! ¡Tutururú! ¡Uf! ¡Me veo! ¡Tutururú! ¡Ay, qué chingón se escucha! Nunca había escuchado el tema de Samus en Sinfónico y se escucha chico. Ya, güey, juego del año. Ah, sí, cierto, ganó mejor actriz de voz Resident Evil, sí, cierto. Por la Lady me estremezco. Dice el chino, ¿sigo esperando o ya me voy a cenar? Pues espérame tantito, ya va a acabar, güey. Para hacer nada más cocinando con chino, no creo va a ser plus, ya ve qué hora es. Si quieres, si no, pues bye, chino, Ultimada madremente. No llegas a los plus y ahora sí te pones en tus moños. Me dejas en paz a ese bombón, por favor. A ese morenito. Cámara, papi. Mr. Ya. Chunk. Ya aquí en juego del año, ya. Dale. No mames, Jeff Kigley, te la mamas. Más de 3 horas. Ya ni los Óscares. Ya apúrate, eso a nadie le interesa. Todos quieren cocinando con el chino. Ya apúrate, güey, pues yo qué pendejo. ¿Qué? Ahorita les digo, a ver, apúrense. Güey, ya les aplaudieron, no mames, güey. Vuelve a pedir un aplauso, cabrón. ¿Saben qué? Fui al baño. Échense otra vez las rolas, va a decir. Ya, papi, habla. Eres igual que lento que tus juegos de The Last of Us. A ver, ¿quién? Ya, Resident. ¡Ah, no mames! O sea... No mames, güey. Tantas mamadas. Todo pandroso, güey. Ve, se le ven los shorts, güey. Se le ve, o sea, no trae cubrebocas, güey. ¿Qué pedo con ese güey, pandro, mira, güey? Mira, It Takes Two se ve que está chingón. Hay que jugarlo tú y yo, güey. Pero juego del año, ¿te cae? No mames, güey. Nah. Cada año los pinches Game of Awards son una porquería, güey. No mames. No. Pues vámonos ya. Pues hasta que lo juguemos, vamos a ver qué pedo. He visto videos, Pepe. Digo, también por los videos no puedo juzgar tanto, pero ¿te cae? Teniendo ahí... Mira, ya ni siquiera dejando a un lado mi fanboyismo por Metroid Dread, que yo siempre dije que era muy difícil que ganara. Pero tienes ahí a un Resident 8 y tienes a un Deathloop. No le veo cómo, por qué It Takes Two sea como que el merecedor. Ya hasta lo muteé, güey, del pinche coraje, no mames. Pero bueno, pues ahí está, vámonos. En tu cara, Dani, dice Ramos. Pues es que no mames, güey, ni el vato se la cree, güey. Quiere llorar. Ah, pinches premios. Ah, no mames. Resident Evil 2 está en oferta, güey, 650 en Steam. Ah, pinches, quizá por el storytelling. ¿Quién ganó? Dice Lin. Un juego que no esperábamos que ganara, güey. Ah, pinche Jeff Kigley. Cada vez estos premios están más piteros, güey. Este fue un play react pitero. No manches, Garfield Kart, güey, está en 6 pesos, güey, el primerito. ¿Qué dices, Pepe? No manches, güey. Porque pues le digo está en oferta, güey, está en 55, güey, bueno, 56 y ahorita en 6 pesos con 71, güey, 2D. ¿Cuándo acaba la promoción? El 13 de diciembre. Sí, vamos a comprarlo, cómpralo de una vez. A ver, va. Porque le digo a Pepe que jugamos el 2.
Yo pensé que era el 1. Es más, ni sabía que había 2. No manches, que todavía no acaba esto, dice Shay. Y los otros decimos lo mismo. O sea, y no sé. Y aparte, siempre han estado culeras estas entregas de premios, pero aquí estamos como cada año, haciéndolos más amena, una entrega tan horrible, con los premios más X de la historia, güey. O sea, no, mejor váyanse a su medio favorito y ahí yo creo que van a ser más parciales que estas mamadas de Game Awards, güey. Que, no. Yo no le daba, insisto, el juego del año. ¿Vamos a jugarlo, Pepe? A ver, a lo mejor baja de precio como ganó. A lo mejor esa va a ser la única cosa buena. A lo mejor baja de precio. Vaya, no mames. ¿Quién jugó Elite Takes Two? Dice Alberto. Mira, es que no dudo que sea bueno, güey. No dudo. Y no quiero demeritarlo ni que parezca que lo estoy demeritando. Pero tienes más juegos, o sea... Tenías un Resident 8, güey. Tenías un Deathloop que ganó juego de dirección de arte. O sea, también It Takes Two ya había ganado un juego multifamiliar. O sea, no sé. Vamos a jugarlo y ya daremos el veredicto de que sí, sí o sí no. Yo ahorita de bote pronto digo que no. Que otro juego de los que estaban nominados a lo mejor lo merecía más. Pero bueno, saquen sus conclusiones, amigos. El año pasado creo que ganó The Last of Us, ¿no? Que era también como demasiado lo que iba a ganar. Hey. Porque decíamos que habían comprado los premios. Uh-huh. El único año que estuvo chido fue cuando ganó Zelda, ¿no es cierto? Pero habría que hacer un reencuentro de quienes han ganado juegos del año, ¿no? Güey, hubo un año que ganó Overwatch. Entonces, como que están muy, muy raros esas premiaciones. Pero pues vámonos, ¿no? Porque si no el chino se me va a morir de hambre, güey. No, ese bombón no me lo dejes morir, por favor. Pues ahí está, amigos, muchas gracias. Otro año más. Este sí se va a subir al YouTube, que va a ser como 3 horas de premiación. A ver quién chingados va a ver 3 horas en YouTube, pero ahí se va a quedar por si algún día quieren entrar. Y pues como cada año, menos el año pasado. El año pasado creo que estuvo peor, güey. Y por eso no lo subimos. ¿Te acuerdas que te dije, güey, ¿para qué lo subimos? Este creo que estuvo más ameno. Más decente. Ameno. Dorime. ¿Ya compraste Garfield Card? Ya, güey. A huevo, vamos a la próxima semana. Ya se descargó, güey. No mames, bota, güey. Ya. La próxima semana vamos a jugar Garfield Card, pero el primero. Uno. Ajá. A ver si está igual de pitero que el. Güey, si nosotros jugamos el 2 y estaba piterísimo y todo mal hecho, güey. No quiero imaginar cómo va a estar el 1, güey. Y nos sorprende, ¿no? Pinche joya revolucionó la industria de los juegos de coches. Qué CTR, ni qué nada, güey. Qué Crash Team Racing, ni qué nada, güey. Garfield Card. Güey, nosotros pusimos de moda Garfield Card, por eso le bajaron el precio, güey. Pero no mames, güey. Desde que estos chavos de Playcam lo jugaron, las ventas subieron. Métele promo. Las ventas aumentaron 0.48%, por favor. Es el momento, aprovechemos. Pues cámara, vámonos, gracias Pepe. Camarón, besos. Cuídense, vamos a hacer Cocinado con Chino, quédense, la diversión continúa. Playcam Plus no, porque ni ya yo iba a estar, que ya me la había cantado. Es más, el cabrón ni siquiera ha visto Hawkeye. Entonces la próxima semana a lo mejor ya vamos a hablar de Hawkeye. Y vamos a ver si podemos hablar de Spider-Man, porque es en jueves. Tengo que hablar con estos vatos a ver si van a ver Spider-Man el miércoles o el jueves en el transcurso del día. Si sí, lo hacemos el jueves con Spider-Man. Si no, pues con Hawkeye. Vámonos, gracias. Cuídense. Besos en sus ojos. Ahorita nos vemos. Bye. Ay, un like de Walter que ya llegó y ya nos vamos. Adiós. Es que creo que está haciendo streaming. Pero ajá. Cuídense. Bye.